Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Hola, muy buenas noches, Diana. Buenas noches, doctor Marco. Hugo, buenas noches a todos nuestros idontonautas que se encuentran ya conectados y listos para iniciar una sesión más de estas conferencias en línea anteriormente llamadas SABE. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Octavio. ¿Cómo está? ¿Ya listo? Ya, parece que ya, sí. Excelente. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Sí se escucha? Sí, sí, listo. Buenas noches. Buenas noches, Diana. ¿Cómo están? Ya listo, nada más para presentar al doctor, primeramente al doctor Marco Ramírez Salomón, que trae un mensaje para todos nuestros Muy buenas noches tengan todos ustedes, compañeros, colegas endodoncistas, residentes, compañeros dentistas en general de toda Latinoamérica, porque me he estado dando cuenta que hay gente de México y de diferentes latitudes de nuestra linda Latinoamérica. Bienvenidos todos a nuestra nueva sesión mensual de conferencias en línea de AMCE. Pero en esta ocasión voy a interrumpirles unos 60 segundos nada más para hacerles un anuncio parroquial, donde la parroquia es, en este caso, la AMCE. Bueno, como les dijeron, soy el doctor Marco Antonio Ramírez Salomón, soy el editor de la revista Endodoncia Actual, que es el órgano científico de la Asociación Mexicana de Endodoncia. Nuestra revista es una publicación arbitrada que se encuentra en los índices de Inbiomed y Latindex, con una trayectoria de muchos años de crecimiento, y no está desprovisto este tiempo de piedras en el camino, y por eso opinamos que debemos conservarla, cuidarla y hacer uso de este medio importante de difusión científica. Pero estoy aquí porque deseamos compartir nuevas noticias acerca de la misma. Actualmente estamos llevando a cabo una actualización de los procesos de edición de la revista Endodoncia Actual. Estos van a abarcar desde el área editorial, desde la editorial, hasta las instrucciones para publicación. La finalidad de todo esto es agilizar los procedimientos de publicación de artículos científicos originales y casos clínicos, procurando hacer una publicación científica que sea un hábito en nuestra disciplina médica, que es lo natural. Generalmente hemos trabajado mucho con grupos de posgrado, profesores e investigadores, pero queremos abrirlo al público, a todo quien interese publicar, bueno, obviamente bajo las restricciones que conlleva esto, pues ponemos a la disposición de todos ustedes nuestra revista. Acérquense a nosotros por medio del correo electrónico, que es muy fácil, se llama editoresamce@gmail.com, o se puede meter a la página de AMCE para obtener las instrucciones para autores. Estamos a su servicio para todos ustedes, encantados. La revista sigue vigente, ha tenido un largo camino y ahora estamos además modernizándola. Pues muchísimas gracias para todos, pónganse en contacto con nosotros. Les deseamos un mucho éxito al doctor José Octavio Pérez. Es muy divertido y muy conocedor de lo suyo. Doctor, un saludo y muchas gracias a todos. Me retiro. Gracias, gracias. Muy amable, Doc. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Marco Ramírez. Salomón, teníamos ahí ese aviso para todos nuestros escuchas. Y bueno, pues, sin más por el momento, vamos a... Diana, ¿me puede ceder los privilegios? Por favor, nada más para hacer una presentación. Gracias. Buenas noches, doctor José Octavio. Hola, ¿cómo está? Muy bien. ¿Y usted, doctor? También aquí listo ya para arrancar con esto de... esperemos que sea del agrado de todos ustedes. ¿Sí? Lo preparamos, es una charla de café, es parte de la clínica diaria. Entonces, esperemos que sea de su agrado. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Antes de presentarlo, vamos a dar unos avisos. Ajá. Ok, para comentarles,
todos nuestros socios activos de la Asociación Mexicana de Endodoncia. Tenemos un curso para ti de actualización de instrumentación mecanizada. Hay un cupo limitado, informes en la oficina de la Asociación Mexicana de Endodoncia con el número 477-717-1717. ¿De acuerdo? Es cupo limitado, fecha límite de inscripción es el 20 de abril. Solo quedan 10 lugares, el requisito es ser socio de AMC 2021. El pago único es de $1,200. Ahí tenemos por ahí estas siguientes marcas que ya están apalabradas, okay, con el curso de actualización e instrumentación mecanizada con estos docentes, doctor Renato de Toledo Leonardo, los doctores Carlos García Puente, el doctor Marco Ramírez Salomón, el doctor Alejandro Jaime, y bueno, con un total de duración de 80 a 120 horas distribuidas en 12 sesiones correspondientes a los meses de abril del año 2021 al mes de marzo del año 2022. Ok, esta es la última oportunidad de cubrir tu cuota 2021 desde $800. El límite es hasta el 20 de abril. Sin más por el momento, vamos a pasar a leer el currículum del doctor José Octavio Pérez. Él es egresado de la Escuela Militar de Odontología de 1984 a 1988. Especialista en endodoncia, egresado de la Escuela Mil de Graduados de Sanidad del 97 al 99. Posgraduado con mención honorífica del curso de especialización de endodoncia. Ex coordinador del curso de especialización de endodoncia de la EMGS. Ex jefe del curso de especialización en endodoncia de la EMGS. Ex profesor titular de los talleres de microscopía básico de la unidad de especialidades odontológicas, certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de Endodoncia 2002, 2007 y 2007-2012, 2012, 2017 y 2022. Líder de opinión de Dentsply Sirona México, Train the Trainer Dentsply Sirona México, conferencista invitado en el primer congreso de microscopía en Nueva Delhi del 10 al 12 de noviembre de 2017, conferencista nacional e internacional y actualmente práctica privada y dedicado a la investigación. Doctor José Octavio Pérez, muchísimas gracias por aceptar esta invitación que le hicimos y bueno, a nombre del doctor Edgar Hugo Trujillo Torres, presidente de nuestra asociación, le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, les agradezco mucho. Muy amable, sí, al doctor Trujillo por esa invitación. Me dio mucho gusto saber que les gusta cómo platico. Sí, a veces hacemos cosas y es como el huevo y la gallina, ¿no? No lo cacareamos. El chiste de todo esto es que ustedes vean, es una charla de café, vamos a ver lo que trabajamos diariamente. Son los casos clínicos apoyados con una buena bibliografía. Le agradezco al doctor Trujillo su amable invitación, el apoyo que me dio el doctor Gustavo Pipita con bibliografía, el doctor de Centroamérica, el salvadoreño doctor Edwin Hernández. Muchas gracias, doc. Sí, sin usted, que es una biblioteca andando, para hacer posible y tener un apoyo y un sustento científico en todo esto. Pues gracias a todos, esperemos que sea de su agrado, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos para empezar con esta cosa que no le entiendo? Dice pantalla principal y mostrar mi pantalla, ¿qué hago ahí? ¿Le puede dar clic, doctor, y mostrar mi pantalla, por favor? Ok, listo. Perfecto, ahora sí nos puede ya compartir su presentación, por favor. ¿Ya de ahí ya empiezo? Sí, muy listo, bien. Ya está. Ahí está ya. ¿Sí? Ahora, ¿cómo quito este letrero de aquí? Perdón, esta cosa sí me agarró ahorita en curva. Ahí ya vemos su pantalla completa, doctor. Ok. Y yo aquí tengo dos pestañas que dice, ahora tiene el rol de presentador y está mostrando pantalla principal. ¿Cómo las elimino de aquí? Si tiene en la parte superior una flechita blanca, le da clic ahí y con eso va a desaparecer el panel, doctor. Y si no, puede darle clic nada más en su presentación, por favor. Ok.
Bueno, pues entonces, pues arrancamos con esto. Muchas gracias a todos. Les agradezco mucho. Sí, vamos a empezar con esto, ¿sí? Esto es parte de la egoteca personal, ¿sí? Nada del otro mundo, puras cosas sencillas, humildes, sencillo del campo. Lo importante de esto precisamente es lograr esa compenetración entre los trabajos clínicos que realizamos pues cada día, ¿no? Es una época complicada, es una época en la cual tenemos por primera vez una pandemia. Sin embargo, hemos hecho algo bien porque en este año y fracción que hemos estado trabajando constantemente, no nos hemos contagiado. Hemos tenido compañeros que han caído precisamente por esta misma pandemia. Esperemos continuar gozando de salud y ser bendecidos con el trabajo, ¿sí? Vamos a mostrarles todo esto. Sí, dice aquí que hay que sonreír porque tal vez mañana nos falte un diente, ¿verdad? Y eso es muy cierto, ¿sí? Si se fijan ustedes, cada día, no sé si les ha pasado en su práctica diaria, pero todos los días he tenido fracturas dentales, todos los días he tenido pacientes que por la misma ansiedad les ha ocasionado precisamente que vayan perdiendo o una corona, o se les fractura el diente, o lleguen con problemas periodontales severos porque temían salir. Actualmente ya muchos de mis pacientes son niños, ¿sí? Tenemos el curso de odontología geriátrica, entonces vemos pacientes arriba de los 50 años, de los 60, y es muy agradable, ¿verdad? Nos damos cuenta actualmente que no nada más es en realizar endodoncia, no nada más es trabajar lo que es la odontología, sino que parece que tenemos que hacer físico-nucleares, ¿sí? Cada día las curvaturas de los dientes están atroces. Es increíble cómo se van, la tecnología se va modernizando, pero las restauraciones anatómicas o las anatomías de las raíces de la endodoncia son bastante complicadas, ¿sí? A veces son unos verdaderos dolores de cabeza que uno quisiera mandárselos al vecino, ¿verdad? Es complicado todo esto. Entonces nos damos cuenta que vamos evolucionando. Esto es tomado y adaptado del doctor Glenn Banas, donde empezamos hace años, primero a simple vista, tenemos 36 años de servicio en la odontología, entonces es algo muy importante en esto. Después, pues, todo por servir se acaba, ¿no? Tuvimos que empezar a usar lentes. Luego, afortunadamente, fuimos speaker de Carl Zeiss, nos facilitaron la mejor tecnología con la que yo digo que podemos contar. Empezamos con lupas. Después empezamos con lupas con luz. Posteriormente pasamos al microscopio operatorio. Ya tenemos bastantes años con el curso de microscopía de básica en odontología. Y finalmente llegamos a lo que fue el microscopio quirúrgico, ¿no? Tengo la fortuna de decir que hemos trabajado con lo mejor de lo mejor en cuanto a tecnología. Es muy importante recalcar que no es el aparato lo que hace al hombre, ¿eh? Aquí es muy importante que tomemos en cuenta de que es el hombre el que va a hacer todo, ¿sí? Hay que dominar los aparatos para poderlos hacer. Me ha tocado dar cursos de apoyo en la microscopía donde usan el microscopio como luz y hacen a un lado lo que es la visión, donde creen que por tener un buen micromotor, ya con eso vamos a realizar, ¿sí? Hay pacientes que me dicen, doctor, ¿usted hace endodoncias con microscopio? ¿Me lo puede hacer? El microscopio nada más es una ayuda para nosotros, ¿sí? Lo importante es quién está atrás del microscopio. Una lupa, un microscopio, trabajar a simple vista, trabajar con la clínica. Aquí es muy importante es dominar lo que es la clínica. La intención de uno no es provocar daño, ¿no? Desde hace años Hipócrates promulgó esto, ¿sí? Primero no haré daño, ¿verdad? La función de uno precisamente es tratar de compensar ese daño, ¿no? Tenemos que todos buscamos en la vida privada, en la vida personal, en la vida personal, el éxito. Entonces, en odontología buscamos, de acuerdo a un excelente diagnóstico, que llevemos un buen diagnóstico, tenemos que ser muy buenos clínicos para que podamos realizar los tratamientos bucodentales que se nos presentan cada día. Es importante también una correcta interpretación. Actualmente lo que tenemos ya no fue radiología. Recuerdan que en un principio era el consultorio solo, con el esterilizador, a veces usaba uno ollas de presión, tantas cosas que empezamos a usar para tratar de desinfectar o esterilizar los instrumentos. Posteriormente, el microscopio, el aparato de rayos X nos apoyó mucho,
Entonces ya fue una ganancia mayor, ¿sí? Actualmente el autoclave, actualmente las instrumentaciones rotatorias, reciprocantes, los micromotores, tenemos una verdadera revolución en la evolución de todos los tratamientos bucodentales que estamos realizando a nivel endodóntico. Pero no se, ojo, no se dejen llevar por la mercadotecnia. Siempre, siempre voy a recalcar que ustedes utilicen la técnica que dominen. A mí me encanta la técnica manual, ¿sí? Disfruto una lima Gage Gilliden, disfruto una fresa Gage Gilliden, disfruto unas limas K, unas limas Hestrom. Es muy agradable, ¿sí? Prueba de eso es que ya no tengo huella digital en mi dedo índice derecho, ¿sí? De tantos años de estar labrando piedra con eso. Entonces es muy importante una correcta interpretación de todo lo que estemos realizando. Actualmente la imagenología, el día de mañana, inclusive el día de hoy, muchos consultorios, muchos colegas, Gustavo, ya tiene el Combin 3D. Entonces no nada más es una imagen biplanar con un aparato de rayos X. Ahora hay que hacer una imagen tridimensional, una imagen real. Hay que saber interpretar lo que estamos viendo. Parafraseando a mi maestro Agustín Cerroni Gutiérrez de Velasco, dice que quien no sabe lo que busca no conoce lo que encuentra. Y eso es muy cierto, ¿sí? Podemos tener toda la tecnología, los cursos, diplomados, lo que ustedes quieran. Pero muchas veces si no sabemos ser un buen clínico, se nos va a complicar bastante con lo que estemos realizando. Entonces también las técnicas adecuadas de instrumentación, las técnicas adecuadas de obturación, una buena técnica correcta de restauración. La endodoncia va a terminar cuando el diente esté restaurado, ¿sí? Esta imagen es muy didáctica actualmente porque no nada más es un conducto radicular, es un sistema de conductos radiculares, ¿sí? Con accesorios, forámenes principales, conductos secundarios, conductos recurrentes, todo un show. Y eso no lo podemos ver a simple vista. Nos vamos a basar precisamente en una buena técnica radiográfica, el correcto enfoque para lograr que no haya una distorsión de una elongación o un acortamiento de nuestros tratamientos. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Tener ese control de lo que estemos realizando ahí para que nos quede. Ahora sí que machine todo eso, ¿no? Perrón, ¿verdad? Aquí vamos a hablar así en un lenguaje coloquial. Somos profesionales, me encanta lo que hacemos. A veces ser muy ortodoxo en todo eso, no me resulta, ¿no? Entonces, vamos a hablar de una manera de amigos. Así es que no se asusten. Nunca digo groserías, entonces tampoco se asusten por eso, ¿eh? Vamos a ver que a pesar de las técnicas modernas de instrumentación, vamos a hacer una preparación bioquímico-mecánica, en donde no nada más el instrumento, el doctor Alejandro Ron Pérez, también que me ha facilitado y que me ha apoyado con sus imágenes, con sus artículos, me da mucho gusto ver ahí que a pesar de que trabajamos un montón, nos damos cuenta de que efectivamente no estamos logrando precisamente la desinfección adecuada de todos los conductos, ¿verdad? Actualmente buscamos la comodidad de presumir que hacemos una endodoncia en 10 o en 15 minutos. ¿Y los bichos que se encuentran dentro del diente lo saben? Anteriormente, ¿por qué teníamos éxito o un mayor éxito? ¿Por qué sigue habiendo fracasos ahorita? ¿Será porque no instrumentamos adecuadamente? ¿Será que aunque usemos técnicas rotatorias, níquel titanio, llámese la marca comercial que ustedes quieren, no logre tocar todas las paredes del diente? ¿Será que nuestras concentraciones de hipoclorito, nuestras concentraciones de ELETA, nuestras concentraciones de los irrigantes que estamos utilizando no logren eliminar precisamente todos esos bichos? A veces un diente se salva o un diente puede funcionar con uno, sin uno o a pesar de uno. Es muy difícil que logre una rehabilitación completa, un diente, una restauración completa después de que ya fue tocada su pulpa. Entonces tenemos que entrar ahí y echarle todos los kilos para que nos queden adecuadamente, ¿verdad? Aquí también es muy importante ver hasta dónde vamos a llegar, ¿no? ¿Cuál es el límite de acción del cirujano dentista especialista en endodoncia? ¿Sí? No debemos de traspasar la instrumentación fuera de ese límite. Podemos hacer una patentización del conducto para lograr precisamente alterar ese yin-yang de los bichos que se encuentran a nivel periapical. Tienen sustrato, tienen humedad, tienen todo. Es una maravilla lo que ellos están viviendo ahí a gusto, ¿no? Y aunado a que el paciente muchas veces presenta algún problema sistémico, es
es importantísimo tratar de eliminar todos esos bichos para que logremos precisamente una armonía con todo lo que estamos realizando. La penetración de los microorganismos en los túbulos dentinarios, la penetración, ¿por qué luego no es conveniente irse directamente a una conductometría hacia nivel periapical, hacia nivel apical, perdón? Porque la mayoría de los bichos se encuentran en el primer tercio, ¿sí? En el tercio coronal. Entonces, si un diente se presenta sintomático y le metemos la lima sin haber logrado, como todo en esta vida, ¿verdad?, lubricación y penetración. Si no logramos esa lubricación previa antes, o si no la realizamos con un buen, una buena cantidad adecuada y en las concentraciones idóneas del lubricante, del irrigante, vamos a tener muchos problemas muy severos, ¿sí? A nivel tercio medio disminuyen un poco los bichos. Eso no quiere decir que desaparezcan. Estamos hablando de un diente necrótico, ¿sí? Entonces es muy importante manejar por tercios, trabajarlo, llevarlo de la mano, ¿sí? Cuando estaba estudiando la licenciatura hace algunos años, decían que la endodoncia era la especialidad de los ciegos, porque nada más se sentaba uno y agarraba su limita y empezaba uno a trabajar con ella. No es cierto. Esto es una especialidad muy respetable, es una responsabilidad que tenemos precisamente de eliminar el dolor a nivel periapical, a nivel dental, a nivel todo, ¿sí? El dolor dental mata, ¿sí? Ahorita me han llegado pacientes que a pesar de la pandemia, a pesar de todo, todos llegan con dolor, ¿sí? Del estrato social que ustedes quieran, ¿sí? De todos los estratos sociales, todos llegan con alguna molestia. Entonces es muy importante esta preparación bioquímico-mecánica para lograr esa correcta desinfección, instrumentación y obturación del diente para que posteriormente logremos el adecuado restauración protésica y el diente siga manteniéndose en boca. Aquí también es importante ver que a mayor instrumentación, pues menor disminución precisamente de los bichos. Muy importante tener el control, muy importante tener, no sobrepasarse de todo eso. Afortunadamente, en estos años no he tenido ningún accidente de extravasar o pasarme con los irrigantes fuera de lo que es el órgano dental, pero me ha tocado ver y resolver casos muy complejos. Yo no lo hago, pero al final el culpable o al que le echan la culpa de la restauración final o de la que el paciente quede en óptimas condiciones es el último que lo ve, ¿sí? Es complicado esto. No traten de hacer las cosas para quedar bien con los pacientes. Nunca van a quedar bien con los pacientes, ¿sí? Traten de hacer las cosas para quedar bien con ustedes mismos. Aplicaron la técnica correcta, aplicaron el irrigante adecuado, instrumentaron como debe de ser, tuvieron toda la preparación, la paciencia, todo el apoyo académico atrás de ustedes y la inquietud de lograr. Nadie trabaja para lesionar. Todos trabajamos para tratar de precisamente eliminar esa molestia o ese dolor, utilizando, no hay técnicas vírgenes, no hay ninguna técnica, hasta ahorita no me ha tocado, sí, una técnica virgen, a pesar de la literatura que dice que una sola lima, tres limas, cuatro limas, siempre yo he utilizado para la conductometría, para lograr la penetración, para lograr todo, limas manuales, limas K, limas H. Entonces es muy importante tener en cuenta que no se trata de una carrera contra el tiempo, ni contra los bichos. Se trata de tener la paciencia, la tranquilidad. Este es un trabajo de tranquilidad, de paciencia. A veces no es tan fácil, ¿verdad? Actitud del paciente, el horario, los medicamentos que toman, la instrumentación, limitación de la apertura. Influyen tantos factores para que logremos precisamente tener una conformación, limpieza y obturación de los conductos. Otra cosa muy importante es que a veces no conocemos nuestros derechos generales como cirujanos dentistas. Esto es sacado de la página de COFEPRIS. Tenemos que tener el reconocimiento y prerrogativas iguales a otros profesionales del ámbito de la salud. Ejercer la profesión en forma libre y sin presiones. Vamos a ir, todos buscamos precisamente la restauración del órgano dental, la salud del órgano dental y, pues, como tal, lleva una remuneración económica, ¿sí? Ya sea que trabajemos a nivel institucional y recibamos un sueldo o trabajemos a nivel práctica privada,
y percibamos los honorarios que nos causa precisamente el tipo de tratamiento que estamos realizando. Recibir trato indigno de respetuoso por toda persona relacionada con su profesión. A no garantizar resultado, es muy importante esto, ¿eh? Ah, yo le hago la endodoncia. Muchas veces llegan con la idea errónea de que le hacemos la endodoncia y el diente se va a salvar, ¿sí? Recuerden, la endodoncia es el último paso antes de hacer extracción. Si falla la endodoncia por problemas anatómicos, por problemas iatrogénicos, por problemas de destrucción del diente, por algún otro problema, es muy importante, y en mi historia clínica y en mi consentimiento informado aparece que cualquier cosa, la endodoncia es el último paso y que puede ser que no sea el resultado al 100%. Entonces es importante que el paciente esté consciente de que puede perder su diente, ¿sí? Por algún tipo de problema que se le puede presentar, ¿de acuerdo? Laborar en instalaciones apropiadas y seguras. Actualmente tenemos que modificar los consultorios dentales con ventilación. Si no tenemos el extractor, sí, tener un cubículo que tengamos una entrada y una salida de aire, ¿sí? Ya sea una ventana, ya sea hacer ventilas. Pero es muy importante que no se quede otra vez todos los bichos. Se supone que todos los bichos ahorita de esta pandemia se transmiten por saliva. Sin embargo, somos un sector muy golpeado en el aspecto de que no tenemos la vacuna, no tenemos acceso a la vacuna, no tenemos acceso a algún medio de fortuna para tener precisamente el trabajo idóneo o contar con el trabajo. Si ustedes se fijan, los precios se elevaron, se fueron por las nubes. Tenemos que tener ese control también, esa mercadotecnia que debemos de ir manejando para abatir los costos, de comprar en mayor cantidad para que se abatan los costos en la práctica, en la consulta, ¿sí? Y tener una ganancia neta. Contar con acceso a la actualización profesional y ser considerado en igualdad de oportunidades para el desarrollo, ¿sí? Participar en actividades de investigación y docencia. A mí me encanta yo nunca pensé que fuera a dar clases, nunca pensé que fuera a investigar. A mí no era algo que a mí me llamara la atención. Me recibí de cirujano dentista especialista en endodoncia y me dicen, vas a dar clases en integral en escuela en la licenciatura. ¡Ay, Chihuahua! Y vas a dar clases de técnicas de instrumentación rotatoria. ¡Órale! Así de la noche a la mañana. No tuve ningún curso de pedagogía. Eso fue ya en base a cómo se fue desarrollando las cosas. Fue como me fueron introduciendo lo que era la pedagogía, ¿sí? No tenía ni idea. Afortunadamente la computadora llegó y nos salvó de muchas cosas. Ahora todo metemos en la computadora y un buen trabajo, un buen programa nos da precisamente que no nos andemos quemando las pestañas con todo eso, ¿verdad? Salvaguardar su prestigio profesional. Somos buenos, no somos magos. Somos buenos en lo que hacemos. La verdad, sí, tenemos el reconocimiento. Yo no trabajo para un reconocimiento. Yo trabajo para que yo precisamente me sienta satisfecho con lo que hago. Me da gusto lo que realizamos, me da gusto que lo busquen a uno por bueno y no por barato. Estamos en un área privilegiada, somos bendecidos porque tenemos salud y tenemos trabajo. Y cada día se nos presentan unos retos formidables en cuanto al trato del paciente, ¿sí? Entonces es muy importante asociarse para promover sus intereses profesionales, por eso estamos todos aquí. Todos estamos asociados aquí para ver un tip que agarren de una plática, un tip que agarren de algún resultado que uno les muestre, alguna cosa, y yo creo que eso es bastante. Siempre hay que acostarse con la idea de que hoy aprendimos algo nuevo, hoy vimos algo novedoso, hoy hicimos algo fuera de lo normal. Entonces es muy importante, ¿sí? Esa asociación para promover sus intereses profesionales. El hecho de que me estén escuchando, también deben de dudar de lo que uno dice, ¿sí? Uno no es Dios ni es nada de eso, ¿sí? Entonces es muy importante que estemos basados. Durante años se pregonó de que el hipoclorito de sodio, el hipoclorito y la clorhexidina ocasionaban unos problemas tremendos, ¿sí? Afortunadamente acaba de morir una de mis compañeras con la que hicimos la tesis, probando precisamente que no solo era la pepfloranilina lo que encontrábamos, sino que era un resultado muy similar desde el 2011. Nos faltó cacarearlo, fuimos los primeros en encontrar eso, nos faltó cacarearlo. Posteriormente ya lo hemos visto en todas las demás revistas,
Entonces es muy importante también, a veces da mucha flojera estar investigando, estar escribiendo, estar haciendo, pero es muy agradable después cuando una revista de prestigio en la que vamos a ver ahí, vamos a plasmar lo que estamos haciendo, vamos a dejar huella de lo que estamos haciendo, nos la reciba. Sí, eso es muy agradable, es muy satisfactorio. Recibir en forma oportuna honorarios, salarios y emolumentos que le corresponden por los servicios prestados, ¿sí? Eso también es muy importante, ¿de acuerdo? Como les dije anteriormente, hay una verdadera revolución en la evolución de los tratamientos de conductos radiculares. No se dejen guiar por la mercadotecnia. Tengan el sentido común de realizar los trabajos de acuerdo a lo que funciona en sus manos. No es la tecnología lo que los va a ayudar al éxito, ¿sí? Es el dominio que ustedes tengan de todos esos instrumentos para que ustedes realicen adecuadamente un tratamiento. Llámese de cualquier tipo, desde implantes, desde cirugía, desde endodoncia, desde restauraciones protésicas, ¿sí? Deben de tener el sentido común de decir, esto funciona en mis manitas, esto no funciona en mis manos, esto sí lo puedo hacer, ¿de acuerdo? Es muy importante, ¿sí? No se rompan tampoco la cabeza pensando qué técnica vamos a utilizar. Utilicen las técnicas que le funcionen, que ustedes consideren que son las adecuadas para realizar con éxito cualquier tratamiento. No se dejen llevar por la mercadotecnia. Eso es muy, muy, muy importante, ¿sí? Somos cirujanos dentistas especialistas en endodoncia de todas las edades. Y contamos ahorita precisamente con una amplia gama. A mí me encantan los instrumentos manuales, ¿sí? Es una maravilla ver cómo metemos una 6, una 8, una 10 y vamos penetrando y vamos profundizando y vamos avanzando, ¿sí? A veces metemos una 30, 35, a veces nos vamos hasta con una 60, es bien agradable, ¿verdad? De una y se va uno liso, ¿no? Y otras veces hasta el pelo se me cae, ¿verdad? Nada más estar pensando que no avanzo y no podemos usar que el antes porque podemos perforar. Y aparte la limitación de apertura del paciente y el cansancio que pueda presentarse el paciente. Entonces es bastante complicado, pero es satisfactorio cuando logramos precisamente la meta. Entonces, no se rompan la cabeza, hagan las cosas como deba de ser, ¿sí? Como deben, dominen la técnica, dominen todo. No importa si es técnica de instrumentación manual o técnica de instrumentación rotatoria o técnica de instrumentación reciprocante, ¿sí? O técnica manual, mire, a mí me encantan, ¿sí? Son los instrumentos que más utilizo, entonces es una chulada, ¿sí? Tenemos la tecnología, tenemos los instrumentos, tenemos todo para la realización correcta, una buena fotografía, un buen espejo, una buena ring flash, una buena cámara, ¿sí? Todo eso es lo que nos va a ir dando precisamente hasta el dique de hule. Este dique de hule rosita me encanta, es caro, pero bueno, ¿sí? Se pega, pero machina a lo que es el órgano dental, no hay tanto problema. Más aparte, un sellado, a mí me encanta el cianoacrilato, me encanta usar el Opal Dam, me encanta usar el teflón, la cinta teflón. Es una maravilla, ¿sí? Y con eso impedimos precisamente que todas las sustancias o los instrumentos que estamos utilizando vayan a penetrar la cavidad bucal, ¿sí? Entonces es muy importante todo eso. Las Gay Liden es una maravilla, sobre todo para desobturar. Recuerden, todo con medida, como dice el comercial, ¿sí? Es muy importante hacer una preclínica de todo. No le tengan miedo a los instrumentos, dominen las cosas, hagan las cosas bien y van a ver que no hay problema, ¿sí? Sexo. Esto llama la atención inmediatamente, ¿sí? Pero es muy importante también que nunca manden antibióticos a pacientes con dientes vitales. No abusen de los antibióticos, ¿sí? Es muy importante tener el control de saber lo que estamos haciendo. Tampoco a pacientes con fístula, como yo se me educó a mí, o tracto sinuoso, como actualmente le cambian ahora a un nombre más rimbombante, ¿no? Ni a pacientes con dientes necróticos con lesión, ¿sí? Pero asintomáticos. Es muy importante, ¿sí? También es muy importante estar dentro de lo que es el conducto dentinario, ¿sí? El conducto dental, estar dentro de los dientes. Únicamente hacer una patentización para alborotar todo y provocar una inflamación y a la vez que nos dé una reparación, ¿verdad? Dejar que el organismo actúe. Pero no abusen de lo que son los antibióticos, ¿sí? Es muy importante. Cada día leemos que, por eso ahorita ya actualmente cualquier antibiótico es en base a receta. Ya no es normal así llegar y que, ahora sí me automedico. Ahora también hay que llevar la medicación a sus límites, a como debe de ser, ¿sí? Si vamos a medicar algo, es importante cumplir con la terapia, antibiótico terapia que le estamos dando, ¿sí? El tiempo que debe de ser.
Entonces también es muy importante todo eso, pero no abusen para sí, es un abuso luego lo que les dan. Uno arde la barriga, ¿sí? Otro no es necesario. Y otro crean unos bichos más resistentes, ¿sí? Bien mamucos ahora sí para las bacterias. Es como si les dieran a ustedes esa sensación de que a la siguiente vez ya no es con una sola dosis, son varias dosis con las que debemos de darle mantenimiento y todo para que quede, ¿sí? Entonces es muy importante todo eso para que nos logremos precisamente esa desinfección de los conductos, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que van a influir en el éxito del tratamiento y prevención? Fácil, ¿sí? Instrumental nuevo o en muy buen estado, ¿sí? Hay que tener todo instrumental, hay que revisarlo. No tenemos un microscopio de barrido electrónico en el consultorio para ver si efectivamente no se va a romper. Pero recuerden que también los instrumentos de níquel titanio, muchas veces de fábrica no vienen como debe ser. Y otras veces la misma dureza los hace frágiles. Instrumental nuevo, empleo adecuado de los rayos X, inclusive ya ahorita hasta tomografía. Ya ahorita ya no podemos dejarnos hacer a un lado lo que es la tomografía. Actualmente tengo laboratorios donde me toman unas tomografías, me lo entregan, me lo mandan por correo o me lo dan en USB. Tener un buen aparato para precisamente saber interpretar, saber lo que estamos viendo, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a hacer tridimensionalmente, ¿sí? También el conocimiento de la anatomía dental y humana. Estamos trabajando con la cabeza. Ahí están todas las arterias, ahí están todos los nervios, ahí está todo el show, ¿sí? El pensamiento, ahí está el cerebro, ahí trabajamos con todo. Un error, y es de verdad, un error ahí nos puede llevar a una catástrofe, ¿sí? A una buena bronca, un buen dolor de cabeza, ¿sí? El aislamiento adecuado como el dique de Hule y su grapa, como siempre, ¿sí? Conocer la toxicología de los fármacos usados. ¿Por qué es importante conocer la toxicología? Porque no se puede dar fármacos indiscriminadamente, ¿sí? Tampoco podemos darlo así sin ninguna, sin ton y son. Hay que saber qué tipo de medicamento vamos a usar, ¿sí? Es importante también la experiencia del operador. Conocer lo que vamos a hacer, dominar lo que estamos haciendo, dominar el aparato, dominar las técnicas, dominar todo, ¿sí? Para que en base a eso tengamos un mejor resultado y tengamos precisamente un éxito en nuestro tratamiento. Si no, ya hicimos una buena inversión, bueno, ahora hay que sacarle provecho a lo que estamos haciendo, ¿no? Dominándolo. Las bases biológicas, el por qué y el para qué, el cómo, el dónde, el cuándo, a qué horas, ¿sí? Es importante todo eso, saberlo hacer, ¿sí? Y sobre todo la clínica. Quien domina la clínica domina todo, ¿sí? Muy importante saber de cómo entra el paciente, cómo camina, cómo actúa, cómo se mueve. Actualmente la ansiedad hace, ustedes ven a los pacientes que llegan más ansiosos, que llegan temerosos o que llegan ya ahorita con conocimientos, ya que ellos creen que ya dominan todo, ¿verdad? Y no, es muy importante sentar al paciente, ¿sí? Ubicarlo, ¿sí? Vamos a ver precisamente lo que es cómo abordar una cavidad de acceso, ¿sí? Cómo lograr una instrumentación, ¿sí? En qué momento la obturación. Y accidentes. Oh, eso es muy común, ¿sí? Todo aquel especialista que no cometa un error es porque no trabaja, ¿sí? Yo he tenido errores aquí que podemos compensar, he tenido problemas así, a veces me gana lo que es la soberbia, ¿verdad? Dice uno, ¿cuál es el mayor problema del hombre? La soberbia, ¿verdad? Sí, a veces decimos, no hay tos, ahorita en dos patadas, ¿sí? Soy Juan Camaney. Y no, sí tenemos problemas serios, ¿sí? Afortunadamente, iatrogenias muy poquitas, ¿sí? No hemos tenido así. La primera iatrogenia que ocasionamos es cuando inyectamos al paciente. Estamos rompiendo ahí su piel intacta para penetrarle un analgésico, un anestésico que vamos con el que podemos trabajar sin problemas a la hora de realizar el tratamiento. Entonces es muy importante saber dónde vamos a anestesiar y cómo vamos a hacerlo, ¿sí? Y actualmente el pan nuestro de cada día, la pandemia, ¿verdad? Es importante protegerse. Sé de varios compañeros que han tenido. He perdido varios compañeros también, y no nada más por la pandemia, ¿sí? Por el COVID, ¿sí? He perdido compañeros por cáncer, accidentes. Es increíble, ¿verdad? Se salva uno de una cosa y cae en otra. Es parte del show, ¿no? Pero sí, es muy importante cuidarse, ¿sí? Amen la vida. Así me mandan luego pacientes, así, ¿sí? Doctor, hice la cavidad y ya está, es un diente, nada más que no encuentro el otro conducto. ¿Cuál hice la cavidad? Y todavía me mandan la radiografía, ¿no? Me da gusto, sí, porque pues están confiando. Hasta cierto punto tuvieron la,
la sensatez de no seguir avanzando, ¿verdad? Porque si ya es un diente muy comprometido, todavía lo comprometemos más con una perforación o con alguna cosa ahí que nos va a estar mostrando precisamente de que no vamos por la vía correcta. Todos somos capaces de realizar un buen tratamiento dental, todos, ¿sí? Pero a veces también tenemos que tener la sensatez de mandarlo al especialista, ¿sí? Yo a veces no hago prótesis. Somos un grupo multidisciplinario donde tengo un cirujano maxilofacial que me apoya, me hace los implantes, me hace todo, es una maravilla, ¿sí? Un grupo de apoyo donde, a nivel protésico, a nivel periodontal, a nivel patología, a nivel odontopediatría, ¿sí? No podemos ser todólogos, no por querer ganar un peso nos vamos a meter en camisa de 11 varas. Hay que saber delegar el trabajo a compañeros que saben que van a realizar excelentemente bien el trabajo. Muy importante eso, ¿sí? Entonces, es también importante ver que pues somos capaces de cometer errores, ¿eh? No somos infalibles. Tenemos que, pero también hay que saber cuándo resolver esos problemas que se están cometiendo, ¿sí? Muy importante, digo, la clínica. Muy importante cuando un diente venga con una corona. Muy importante analizar precisamente todo eso para que tengamos éxito al momento que estemos realizando los tratamientos, ¿sí? Llevando a cabo ese tratamiento. Qué maravilla sería si todo fuera de esta manera, ¿no? ¿Sí? Estos son del doctor Pérez Ron, del doctor... es una maravilla esto. Ojalá tuviéramos así todos en el consultorio, que pudiéramos verlo tridimensionalmente, ¿sí? Y así ya no había problema, ¿verdad? Miren, una maravilla y... realizarlo, verlo, analizarlo, por muy curvos, ¿sí? Esas curvaturas que enamoran, ¿sí? Entonces, es complicado luego a veces cuando realizamos, ¿sí? Tenemos limas flexibles de níquel titanio, limas K, y ve uno cómo se va, y luego después va uno metiendo limas más rígidas, o limas rotatorias o reciprocantes, y se da uno cuenta de que, uy, los caminos de la pulpa no son como yo pensaba, ¿no? Es complicado, ¿verdad? Sí, le enseñan a uno, no hay tos, es un molar, 3 conductos, 4, ¿sí? No hay bronca, ¿sí? Uno cobra por conductos, entonces, entre más conductos tenga, pues, más mejor, dicen en mi rancho, le va a uno, ¿verdad? Entonces, es muy, muy, muy importante, ¿no? Pero la anatomía, de verdad, que da unos dolores de cabeza tremendos, ¿sí? Lo ideal sería poderlo visualizar de esa manera, ¿no? Pero no es así, lamentablemente, entonces... pues hay que tener ingenio, ¿no? Hay que echarle carrilla ahí para que funcione todo esto, ¿sí? Con técnicas, si no tenemos el combi, con técnicas en las cuales ustedes giran hacia un lado el aparato, lo ponen derecho al diente, lo giran hacia el otro lado y nos da un pseudo conocimiento de la profundidad, que es lo que no tenemos en una imagen de rayos X. Es una imagen biplanar, ¿verdad? Pero, pues, vamos a ver ahí, ¿sí? Vamos a hacerlo de una manera, a veces mi cabeza funciona de una manera muy rara, ¿sí? ¿No? En la que saltamos las cosas, ¿sí? Para mí el desorden es el orden del caos, ¿sí? Entonces no hay problema, mi entropía mental me ayuda. Tengo una gran capacidad de solucionar los problemas con medios de fortuna, con lo que estamos realizando, ¿sí? Somos buenos en lo que hacemos, digo, no somos magos, ¿sí? Tampoco somos empíricos. Todo tiene un sustento, todo tiene una base. Hacemos las cosas como deben de ser. Pero a veces sí es complicado cómo llevar a cabo todo eso, ¿no? Este es un diente que vimos en el 2002, un molar, ¿sí? Nunca encontré estos conductos mesiales. Se realiza todo, se deja así. Afortunadamente en la unidad de especialidades odontológicas los pacientes llegaban, entonces era muy importante, ¿sí? Llevar ese control de los pacientes. Posteriormente, ¿qué creen que encontramos ahí? Porque tenía molestia el paciente y se supone que ya tengo endodoncia, doctor, ¿por qué me duele? ¿Sí? 10 años después, más de 10 años después, el diente sigue en boca y funcionando y encontramos otros 2 conductos más, ¿sí? Que en un principio no lo encontrábamos. No, yo no soy muy afecto a usar Electa o algún quelante de primera intención. Primero nos vamos con los números más pequeños, primero lo hacemos sin anestesia. En cuanto grita, no hay mejor... localizador que el grito del paciente cuando ¡ay! Me duele, doctor. Entonces ya sabe uno que más o menos por ahí está, ¿verdad? Lupa o microscopio, ir rebajando poco a poco para que vayamos resultando y vayamos teniendo ahí la
sensibilidad táctil de lo que estamos haciendo para que nos quede, ¿no? Entonces es muy importante. Este otro, un diente ahí también muy destruido, muy doloroso, ¿sí? Completamente completo, una pseudoendodoncia que nada más hasta donde llegaron, ¿sí? Tuvieron la sensatez adecuada, nada más llegar hasta ahí, no seguir avanzando para no provocar ningún otro problema. Si ya el diente estaba comprometido y tratar de llevarlo a cabo y teniendo otro problema, pues no es muy agradable, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues hicimos el acto quirúrgico, ¿verdad? Me encanta la cirugía, me da un hambre después de una cirugía. Afortunadamente tenemos aquí unos excelentes restaurantes ahí de comida mexicana. Entonces, le echamos carrilla. Como pueden ver, hicimos de todo. Ese es un equipo, esas son unas fresas largas, de cono largo, unas fresas especiales al doctor Luis Cabrera. Le agradezco que haya confiado en mí para probar ahí sus equipos. Es una chulada el equipo de localización de conductos del doctor Luis Cabrera. No es comercial, es simplemente el reconocimiento de un trabajo técnico que es una persona bastante entusiasta en todo lo que hace. Un saludo, Doc. Entonces, es muy importante que cuando ya vimos que no pudimos penetrar más, que podíamos destruir el diente, que podíamos ocasionar una iatrogenia, que podíamos hacer algún otro problema, entonces ya nos vamos. Y el diente sigue molestando. Ah, ¿cómo fregados lo resolvemos, no? Ah, pues muy sencillo, ¿verdad? Nos vamos al acto quirúrgico. Levantamiento del colgajo, localización, exploración, cateterismo a nivel óseo y periapical, hasta que encontramos ahí, ¿verdad?, el causante. No sé si se ve el cursor, pero aquí mero era, ¿sí? Ahí está, miren. ¿Vieron la radiografía anterior? Ahí aparecía ya. Ahí está, miren, ahí está. Parece signo de interrogación, ¿no? Una maravilla ahí, ¿cómo logramos penetrar? Pues le dejamos caer toda la ciencia, ¿no? Un ultrasonido para limpiar bien ahí, hacer una buena cavitación, una limpieza, los químicos adecuados, ¿sí? Usamos mucho, yo utilizo un compuesto que se llama germisol, es excelente, entonces mata muchos bichos y no daña, entonces es una maravilla, ¿verdad? Hace una aglutinación de las proteínas de la sangre y es una maravilla de ver. Entonces es muy importante todo eso, ¿no? Y obturarlo, ¿sí? Retroobturarlo. A mí me encanta el MTA con el Super EVA, el biodentin o biodentin, eso con... No me satisfació mucho, ¿sí? No son, en mis manos no funciona adecuadamente, es un show. Ya dominé lo que es el Super EVA con el MTA y queda, mire, como concreto, ¿sí? Cruz Azul, así, soy de Cruz Azul. Entonces es una maravilla, ¿verdad? Que quede ahí sellado. Ese sí no se cae, pero ni a tiros, ¿no? Como calzón de luchadora se pega ahí a nivel, dental dentro de lo que es el alveolo. Es una maravilla, de verdad, sí. Vamos a ver esto que es el pan nuestro de cada día. Diariamente hemos tenido este tipo, ¿sí? De problemas, ¿sí? Basados en esto, pues a veces son lesiones en las cuales el órgano dental afectado no se salva. Se tiene que ir, ¿sí? Estas son imágenes del doctor Edwin. Muchas gracias, Doc, por la confianza, ¿sí? Es un honor, de verdad. Las fracturas verticales pueden ser no solo en molares superiores o inferiores, también en los grupos de dientes anteriores, ¿sí? ¿No les ha llegado así? A veces pienso que es increíble que siglo XXI y aún haya golpes a las mujeres. Eso se me hace a mí de plano así, muy cobarde, ¿no? No sé si anteriormente, como no había internet o no estábamos tan comunicados así, existía, pero no puede ser que en siglo XXI, en lugar de ir avanzando, vamos en retroceso. Que el personal femenino no pueda salir a la calle sin sentirse agraviado, sin sentirse expuesto. No lo puedo creer, ¿sí? En fin, es algo muy complicado. No sé, cultura, educación. No, muchos problemas. Y ahorita todo esto, la violencia intrafamiliar, tenemos el enemigo adentro. Es peor, sí, porque me llegan, no sé si los golpearon, o no sé si se cayeron, o no sé si de verdad los asaltaron, pero sí, me llegan cada caso así, ¿sí? Doctor Edwin, como le dije, muy agradecido, ¿sí? Entonces vamos viendo aquí que la importancia de un buen sellado coronal nos va a dar precisamente un éxito mejor, ¿sí? ¿Por qué se fracturan los dientes? Una, la edad, sí, tenemos ya una edad en la cual el diente ha estado más tiempo en contacto. Dos, la ansiedad que ocasiona todo esto. No sabemos qué nos va a pasar, no tenemos idea cuándo va a sanar esto, no tenemos esa tranquilidad que teníamos anteriormente, ¿sí? A veces la ignorancia es mejor. Entonces, no,
vemos las noticias y son alarmantes, entonces ya no sabemos ni qué diablos hacer, ¿verdad? Entonces apretamos los dientes, bruxismo. Otro factor muy importante para la fractura dental actualmente, ¿sí? En estos 12, 14 meses que llevamos, es importantísimo ver cómo los dientes se van desgastando por bruxismo. Se van llevando coronas, se van llevando coronas metal, porcelana, las coronas de circonia, EPS, ¿sí? No, es increíble, IMAX. El hecho de que sean muy resistentes, lo único que hace es que la estructura dental se vaya fracturando más y más y más. Todo por servir se acaba, pero remolemos mucho los dientes, rechinamos los dientes, ¿sí? Entonces es muy importante. Su guardo oclusal, una terapia, no les puedo decir, no se estresen, ¿verdad? Pero sí es importante saber dominar eso, ¿no? Ni modo, pues vamos a, con esto nos tocó vivir, ¿verdad? Entonces hay que sobrellevarlo de la mejor manera, pero es muy importante también todo eso, ¿sí? Las fracturas de corona y raíz, les digo, han sido el pan nuestro de cada día. Por lo general, unas se extraen, ¿sí? En otras, pues se puede dividir a la mitad y se hace una premolarización, ¿sí? En otras, si nos queda bien, solo se va a extraer el fragmento que esté lesionado. O si la fractura está en la raíz, el éxito va a depender del sitio de fractura, ¿sí? Vamos a ver algunos casos aquí de que, como ven, pues no se salvan, ¿no? Entonces tienen que quedar ahí y hacer ya, junto con una buena comunicación con la rehabilitación, con el protecista, para que nos quede adecuadamente todo, ¿no? Si ya hicimos la inversión, el trabajo, y el paciente nos permitió jugar extrayendo una parte del diente y sellando la otra, pues hay que hacer una buena restauración, ¿verdad? Un buen endoposte, una buena preparación protésica, un buen apoyo, y ya lo hicimos, ¿verdad? ¿Sí? Fracturas de prótesis. Este me llegó recientemente, vean. Paciente femenino de 70 años, que se le fracturó por completo su diente, su prótesis se le cayó. ¿Sí? Ahí están. Dígame, ¿quién pone un mini poste? O sea, por sentido común, ¿sí? Por lo menos son 2/3 lo que se debe de llevar un poste y más. Esos dientes que son para desgarrar, ¿no? Un elote y ahí se queda, ¿verdad? Una manzana, ¿sí? Ahí va a quedar el diente clavado, ¿no? Y vean, lo único que hace es una palanca. ¿Y qué es lo que hace? Pues se lleva. Esa restauración es nueva también, ¿sí? Tiene sarro, tiene depósitos ahí, porque la paciente tardó un año en decidirse a venir. Obviamente, esa cavidad o ponerse el diente empezó a hacerse holgado, empezó a haber bacterias, empezó a haber bichos, empezó a haber empaquetamiento de alimentos, y viene un círculo vicioso, ¿no? Me duele porque no me cepillo. No me cepillo porque me duele. Y pues cuando ya quisimos ver, pues no, esa pieza ya no era restaurable, ¿no? Tuvimos que sacarlas así en fragmentos. Complicado, ¿verdad? Porque pues es una mujer, función y estética. Entonces, complicado ahí. Hay que tratar de sobrellevar las cosas, hay que tratar de hacer las cosas bien, ¿sí? Muchas veces se pueden evitar haciendo una buena preparación. La endodoncia termina cuando hacemos la restauración protésica adecuada. A veces ponemos el puro poste, a veces nada más ponemos resina, a veces ponemos, no sé, una amalgama. A veces no ponemos nada, ¿verdad? El paciente se va también y no le explicamos que todavía no se termina la endodoncia, ¿no? Y pues se fracturan las cosas, ¿sí? Entonces es muy importante eso, tener esa mística, ¿no? Vean eso. Ah, y le echan la culpa al pan Bimbo. Oiga, me estaba comiendo un pan, es como los brackets, ¿no? Se me cayó el brackets con una tortilla de harina. Híjole, ¿qué podemos hacer, sí? Sabemos que ayer mi esposa precisamente estaba comiéndose un pistache, lo mordió y se le quedó el pistache, ni se abrió ni se cerró y le pellizca lo que es la mejilla por dentro, ¿sí? Entonces, es complicado, ¿no? Vean eso, ya hicimos todo el trabajo, ya hicimos la preparación y el paciente deja de venir y ¡zas! Llega fracturado. Ah, qué tristeza, ¿no? ¿Sí? Ah, y el culpable es el pan Bimbo, ¿no? Fue un pan Bimbo, doctor. Fue una tortilla de harina. Bueno, un pan blanco, pues, para que no dar marcas y meterlo, ¿no? Pero, ¿qué creen? Mire, el condenadocito era sanocito Bimbo. Era una chulada para uno, ¿verdad? Que tener precisamente fuera un abastecedor de pacientes incansable. Ah, es una chulada, de verdad, ¿sí? Esta es una endodoncia que hicimos en septiembre del año pasado. La paciente no regresó, paciente femenina, joven. No regresó porque pensó que una, la pandemia. Dos, económicamente, ¿no? Pero vean aquí cómo se partió. Miren, no sé si vean aquí a la mitad del diente cómo viene todo, ¿sí?
Ya cuando hicimos la extracción, vean nada más, chula, de maíz prieto, vean, ¿sí? Me duele nada más cuando me presiono, doctor. Pues no se presione, ¿verdad? Me duele cuando como, pues no coma, ¿verdad? Entonces, vean, es una chulada este, vean, ¿sí? Una fractura completa, ¿sí? Desde, ahora sí que desde la cabeza hasta la raíz, ¿sí? Desde la corona a la raíz, perdón, ¿sí? Entonces es complicado. Y por dentro, un cochinero, vean nada más allí, ¿sí? Mal olor, empaquetamiento de alimento, bichos, no. Olía, pero ahora sí que horrible, ¿sí? Entonces, aún con los cubrebocas caen en 95. Entonces, imagínense, un beso así, son afrodisíacos esos besos, ¿eh? Cada día veo así que unos besos y tu boca tiene un sabor diferente, mi amor, ¿sí? Entonces, vean, ahí está, mira el sabor diferente de su boca. ¡Ja! Sí. Vean, ¿sí? Partido completamente aquí arriba, ¿sí? El azul de metileno. A veces ni hace falta, ¿no? Pero lo ponemos nada más para casos así, didácticos, que se note, ¿no? Pero es muy triste. Problema periodontal severo. La misma movilidad hacía que estuviera fluyendo bacterias, estuviera inyectándose bacterias a cada rato, ¿sí? Otros pacientes que ya pagaron la corona de porcelana, que ya la tienen en boca y cuando empiezan a morder les duele. Si ya tienen el tratamiento de endodoncia, dicen, ¿por qué me duele? Pues por obvias razones, ¿no? El tratamiento no cumple los estándares adecuados. Entonces procedemos a lo que es eliminar el daño en la raíz existente, ¿no? Les digo, ahí están, vean, ¿sí? Ese nunca iba a funcionar. Aunque hiciéramos retratamiento, aunque hiciéramos, no hacemos cosas heroicas, pero vean, es complicado, ¿sí? Ahí está. Afortunadamente lo que es la microscopía, lo que es el zoom de las cámaras, lo que es lo macro, vean cómo se ve, ¿sí? Una chulada, miren, una maravilla. Ay, ese otro, y ese hoyito de qué es, porque se los muestro al paciente, hay que tener también un monitor para que el paciente vea de lo que estamos realizando, ¿no? A veces quieren que les grabe uno, así le grabamos la endodoncia y en lugar de que el domingo vean América Cruz Azul, pues ven ahí, mira, el doctor me hizo la endodoncia, aquí está limando, aquí está haciendo la preparación bioquímico-mecánica, mira, aquí está tomando los instrumentos rotatorios. Tenemos la facilidad de que el paciente sabe escuchar, no le queda otra, ¿verdad? Más que quedarse ahí nada más volteada a vernos, ¿no? Entonces vean también este otro caso, ¿sí? De un compañero, cirujano dentista, se le fracturó, si ven la fractura aquí en este tercio, digo, aquí a nivel coronal, esa no tiene solución. Y luego cuando tomamos la radiografía, ¡zas! ¿Qué creen? Le dejamos un recuerdito. Bueno, no se lo dejamos, ¿eh? Así llegó, ¿eh? Ahorita van a ver la radiografía inicial, ya vi que la puse al revés, pero hacemos un comparativo al final, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Nos abocamos a hacer la endodoncia en la raíz buena, con una fresa quirúrgica, nos abocamos a hacer lo que es la separación de esas raíces. Aquí lo ven, vean, una chulada, ¿sí? Ya está debilitado y pues es una fresa new, atóxica, libre de pirógenos. No, hombre, es una maravilla, ¿no? Alta velocidad, a su mecha, ¿no? No. Y luego mi pieza dental, digo, la pieza de alta, perdón, tiene lucecita. No, hombre, mejor, ¿verdad? Ahí la ven, miren, ¿sí? Ahí está la raíz. Esa raíz con ese instrumento ahí nunca la íbamos a sacar, ¿sí? Y aparte le digo, no tanto eso, a lo mejor haciendo un esfuerzo podemos sacarlo, ¿sí? Vean, así nos quedó ahorita, así está en prueba. Acabamos de tomar la impresión para endoposte y lo mandamos al laboratorio, ¿sí? Ahí está, vean, ahorita ya se está formando hueso, independientemente de que colocamos sustituto óseo, ¿no? Pero vean, tiene 3 semanas. ¿Sí? Ah, miren, aquí, así nos llegó, ¿sí? 2 instrumentos ahí adentro, uno más abajo, ¿sí? Y otro más arriba, ¿no? Este otro también, vean, le hicieron la endodoncia, pusieron, aparentemente creo que es un endoposte, era un endoposte este que está aquí, pero no terminaron, ¿sí? Les faltó la restauración final, ¿sí? Algo que cubriera, los molares son para moler, ¿sí? Entonces, una mordida ahí, pues no, obviamente, pues ahí está, ¿sí? Me duele, doctor, nada más cuando mastico o cuando en la noche rechino los dientes. Pues sí. Esa otra también, vean, ya íbamos a hacer la endodoncia, ya teníamos aislado y todo, y cuando de repente vemos, ¡zas! ¡Zas, zas! ¡Sopas! ¿Ya no resultó? Este otro también, doctor, mi puente está nuevecito, ¿sí? No, no era cierto, tenía como un año en boca. Bueno, nuevo un año, ¿no? Pero no sé por qué me duele, doctor, ¿sí? No puedo usarlo, no lo puedo morder de ese lado.
función y estética. No había función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, no sé, quedó algo mal adaptado, el diente lo rebajaron mucho, no las condiciones adecuadas de aseo, no sé, hay muchas cosas que influyen, ¿verdad? Pues, ni modo, ¿sí? Va para afuera. ¿Sí? Esto otro también, ya me pusieron mi endoposte, doctor, y me sigue doliendo. ¡Chin! ¿Y cuándo se lo pusieron? No, apenas hace poco, sale pues. Pues también, si ya hizo la inversión y podemos realizarlo y podemos salvarlo, ahí está, miren, ¿sí? Nos vamos, diseñamos, lo hacemos, tomamos radiografía en cada paso y sopas, logramos la extracción de eso, ¿sí? Ahora después viene el cohete de la restauración, ¿no? Pero ahí vamos, miren. Ahí van poco a poco, ahí lo llevamos llevándola, pian pianito. Todo va coincidiendo. Este es un caso magnífico. Ahorita la tomografía no la pude abrir aquí en esta computadora. Esta es una Mac, no me funciona. Y en el consultorio se me olvidó, ahí tengo una PC. Entonces, vean, no, este es un caso magnífico. Perforado en el medio, logré separarlo. La paciente me dio sus aretes de oro. Fuimos al laboratorio. Afortunadamente, de trabajar aquí a nivel institucional, tenemos laboratorio, tenemos todo, ¿no? Los técnicos dentales son excelentes. Me fundieron, me hicieron los endopostes en oro. Yo los pulí al alto brillo. Yo volé. Cementado en boca, ¿sí? Ahí quedaron. Y hasta ahí me quedé. En la tomografía actual, la paciente llegó después de 8 años y no, ya, las condiciones de salud de ese diente ya dejan mucho que desear, ¿sí? Este otro también, vean, perforado, resorciones, trauma de locución, pues también procuramos llevarlo de otra manera. Ahí lo tenemos, ¿sí? Estoy presentando ahorita los casos, me faltó la parte protésica. Espero que después haya chance. Este otro también, vean, sí, me duele mi diente, doctor, nada más cuando mastico. ¡Chin! Vean el poste, es un poste, un poste raro, pero funcional ahí, según ellos. ¿Sí? 12 años en boca, vean todavía las coronitas 3/4 de Veracruz, creo que era el señor. ¿Sí? Entonces, vean cómo se nos van rompiendo, ¿no? Aquí usamos ultrasonido, ¿sí? Primero, esto fue a principios de la pandemia, ¿eh? Por lo general siempre puse ultrasonido aislamos. Pero esto fue a principios, todavía fue en enero del año pasado. Sí, nada más me bañaba ahí, bueno, no me bañaba, ¿no? Pero ahí está funcionando. Quisimos ver que el paciente insistía en que no quería perder el diente. Por eso aislamos precisamente, porque casi siempre con el ultrasonido salta hacia garganta. No vamos a andar de respiración de boca a boca, ¿verdad? Esperemos que no, pero vean eso, ¿sí? Y pues obviamente, pues no. Actuó como cuña, por más que le insistía yo al paciente, vea cómo se mueve, mire, tenemos cámara intraoral para que él viera, no, pues está bien, doctor, sáquelo. El endoposte, le digo, estaba vaciado, vean, ¿sí? Didáctico ahí, machine. Pues ni modo, fue extracción, ya tenía 10, 12 años en boca, ¿sí? A eso es también el pan nuestro de cada día, problemas periodontales, problemas de endoperio, ¿sí? Endodóntico y periodontal. Periodontal y endodóntico, un círculo vicioso ahí, difícil de creer y difícil de resolver. Paciente que se presenta, estos dientes se le movían, una lesión a nivel de fondo de saco, ¿sí? Una macrofotografía y ahí podemos ver, mire, se ve didáctico, se ve bonito ahí, ¿sí? La arteria ahí, cómo está adentro funcionando. Cada vez que la tía funcionaba, mire. Nos vamos luego, pinchamos, metemos una punta de gutapercha y vemos que ahí hay bronca, ¿no? Yo uso mucho lo que es el Opaldam, lo que es el cianoacrilato, lo que es este otro, amarildos. Son excelentes, ¿sí? No me dejan que haya una tensión sobre los dientes. Podemos aislar a distancia, podemos jugar. El teflón, la cinta teflón es una maravilla, de verdad, ¿sí? Es una maravilla la cinta teflón, ¿sí? Entonces, ahí vean. ¿Por qué lo hicimos? Porque el paciente era una paciente femenina, joven, no quería perder el diente. Entonces tuvimos que hacer junto con endodoncia, con periodoncia y con prótesis, milagros. Yo me encargo de adentro, otro se encarga de alrededor y finalmente de afuera. Quedó maravilloso, ¿sí? Vean ahí cómo va, ¿sí? Los caminos de la pulpa no son como yo pensaba, vean, ¿sí? Pero ahí está. Este otro igual, doctor, venga que me pegue mi diente. Yo pensé que se le había caído la corona, alguna cosa. No, hombre, sí, aquí, no. Ni San Isidro Labrador, ni Santa Polonia, ¿no? Le digo, ¿sabe que su diente está muy comprimido? No, nomás es uno, son los dos. Vean sarro aquí a nivel periapical, a nivel de la raíz. Lesión, molestia, dolor, ¿sí? Paciente cardiópata.
O sea, no, no, no. Ya le explicamos al paciente, ya procedió con todo. Y aquí lo tienen, miren. Un cochinero, todo esto, ¿sí? Es bastante complicado que todo eso se pueda salvar. Esto, el organismo, es muy noble el organismo, pero no, no es suficiente para que lleguemos a eso. Ya una vez que le pusimos su clorito y lo lavamos bien, aquí vean una raya, una línea de fractura, una fisura en los dos dientes, resorción externa. No, eso sí estaba muy comprometido, ¿sí? Pero no quería perder su diente, pues nos pusimos así medio mamilas y se lo dimos en un ratoncito, ¿no? Ahí tiene su dientecito. Ya si los pierde el ratoncito, pues ya es bronca suya, ¿no? Fascinado al paciente, ¿sí? Perforaciones. ¡Ah! Otro dolor de cabeza, ¿sí? Ese es un paciente que fue, ya le habían, hicimos la endodoncia hace años, pero seguía con dolor, molestia, y vean aquí a nivel de radiográficamente, esta radiopacidad que se ve chueca, no sigue ahí lo que es el conducto perforado, vean, ya cuando, fue un show quitar eso, ¿sí? Muy destruido, muy destrozado, pero la paciente no lo quería perder. Y pues vean, nos hacemos, todo se puede aislar cuando se tiene la intención y las ganas de hacerlo, ¿sí? Ahí está, ya sin la corona. La perforación, el endoposte que se fue hacia un lado. ¿Por qué? La soberbia de no usar las Gleiden y usamos una fresa quirúrgica a nivel protésico, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? ¿Sí? No criticamos a nadie, cada quien tiene la forma de hacer la perforación que quiera, ¿no? Con el instrumento que quiera, ¿sí? Pusimos MTA, un buen sello, así que una plasta, ¿verdad? Pero en lo que hacíamos otra vez, todo para volver a hacer. Y aparte, ¿me tomas impresión para poste una vez que ya sellaste? Ah, pues está bien. ¿Quién conoce el conducto? Pues el que uno, ¿verdad? Entonces, pues lo hacemos, ¿no? Pues eso es lo de menos. Ya estamos ahí. Ahí está ya el sello y la preparación para el endoposte, donde debe de ser, como debe de ser, ¿no? Ahí está. Y ahí está ya la restauración completa. ¿Sí? A veces hacemos cosas buenas y resultan. Hay otras veces que no resultan. Nunca hagas cosas buenas que parezcan malas. O nunca hagas cosas malas que parezcan buenas. Ahí están, ven, en boca. Perforación, corrección, sellar la perforación, volver a tomar el trayecto del conducto, tratar la perforación como un segundo conducto. O el pronóstico siempre va a ser reservado. O el tratamiento va a ser quirúrgico, ¿no? A veces es mejor sellar por fuera, ¿no? Aquí muy importante, localización y tamaño. ¿Dónde es? Si es en furca. Preparación de conducto, poste, las conicidades a nivel gingival, medio, apical. El acceso intra o extra conducto, el sellado, si está afectando huesos, si está afectando tejido epitelial, si se está metiendo tejido de granulación. Muy importante, ¿no? Todo esto para resolverlo, ¿sí? Entonces, también es muy importante el conocimiento adecuado de la anatomía, ¿no? Y aquí lo vamos viendo, miren, poco a poquito, ¿sí? Aquí un exceso de recargo aquí a nivel de la, que es la zona de seguridad, ¿sí? Entonces, muy importante ahí. Ah, y aquí sí, este sí ya viene restaurado como debe de ser. Así tenemos varios casos. Esos postes roscados no me gustan. Una endodoncia que se realizó hace años, con su poste, su perforación aquí a nivel de tercio medio interno de la raíz distal, ¿sí? Un show, porque se acaban de poner las coronas. Ahí está selladito. Este también, otro camarada. Un endoposte enorme, enorme el endoposte, y vean aquí sellado. Digo, perforado, perdón. Aquí sí me pasé de lanza yo, pero en general utilizo Vitapex antes de poner lo que es el MTA, el Super Eva, el Biodentin, todo eso, ¿sí? ¿Para qué? Para que el Vitapex, si se extruye, cubra todo ese tejido de granulación y una vez que se reabsorba, pues ya me dé la forma adecuada de la restauración, ¿no? Que el otro material, que es un concreto, va a seguir las rugosidades de ese tejido de granulación y pues nunca va a sanar, ¿no? Aquí sí se me fue la mano, sí, inclusive años después, esto fue como 2 años después, había todavía un poco de Vitapex ahí, pero vean, está funcionando, está en boca. Nunca se ha restaurado, ¿sí? Cirugía periapical, le digo, amo la cirugía, es una maravilla, sí, me da mucha hambre. Aquí estamos trabajando, sí, teníamos el apoyo de Lupa Size, entonces era una chulada todo eso, ¿no? Entonces, estamos trabajando aquí con una colega, mi mejor amiga y todo, vean. ¿Y qué creen? Que cometemos un error aquí, ¿sí? Por querer ser conservador, no corté de más, utilizamos el Bicril, Bicril 6-0. Y quedó bien, no hay tos, ahí estaba bien. Pero, vean, cortamos ahí, hicimos todo, algo pasó que no quedó bien.
pero la cara de la paciente que me ve con esa satisfacción de que le hice lo mejor, eso no tiene precio, ¿sí? Un año después tuvimos que hacer otra vez otra recirugía. Aquí lo tenemos, ¿sí? Me da mucha pena, pero le presentamos los casos así, ¿sí? A calzón quitado, ¿sí? Esto es parte del show y lo supimos resolver y quedó bien, machín quedó, ¿sí? Ahora sí fui más agresivo, me llevé más centímetros, más milímetros, perdón, no centímetros, más milímetros de lo que fue a nivel periapical. Ahí lo tenemos, retroobturación nuevamente, ¿sí? MTA con Super Eva, una maravilla, ¿sí? Aquí está todo el proceso, aquí tenemos todo, ¿sí? Ahí está, nuevamente volvimos a sellar, ¿sí? Sanó exitosamente, ¿sí? ¿Por qué nos falló? Porque a nivel periapical, este ápice, tenía un montón de forámenes y foraminas y todo, ¿sí? Aquí está la gutapercha. Vean, aquí tiene el otro sello que habíamos realizado en la parte donde habíamos considerado que estaba el ápice, por un lado, por otro. Esto nunca iba a sanar, hasta que cortamos de tajo, ¿sí? No sé cómo andemos de tiempo, doctor, no sé si sigo desplayándome o qué show, ¿sí? Me da pena. ¿O continuamos hasta que se acabe? Adelante, doctor. Esto es como si no hay permanencia voluntaria. Adelante. Ah, bueno, entonces hasta que se acabe, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues sigamos aquí en Cinépolis, ¿no? Espero que sea de su agrado, o sea, que lo estén disfrutando, ¿sí? Esto es a nivel quirúrgico. Otro diente también aquí, ¿sí? Inmediatamente su tracto sinuoso. Aquí lo llevamos llevando. Siempre muy importante ver hacia dónde se va, ¿sí? Una apertura limitada. Usamos ultrasonido aquí para... a nivel periapical, hacer el hoyito, ¿sí? Aquí estamos viendo la cavidad, la retrocavidad, ¿sí? Para que juguemos ahí con eso. Es una maravilla, afortunadamente los ultrasonidos, la tecnología, todo eso, sabiéndola dominar, es una maravilla todo eso, ¿sí? Entonces es muy importante tener ese control táctil, ¿sí? Aquí lo vemos, ¿sí? Una endodoncia sumamente rara que tenía. Pero sí, ahí ven cómo se va la lesión. Aquí cortamos ese milímetro, rellenamos y obturamos, ¿sí? Un conducto de más que había ahí, ¿sí? Este otro también, su tracto sinuoso, inicial y final, vean ahí cómo va, miren, ¿eh? Pilar de poste, digo, pilar de puente, no lo podíamos perder. A veces hacemos milagros, ¿sí? Todo con la debida advertencia al paciente de que puede fallar, ¿eh? Podemos fracturar, se puede fracturar el endoposte que tiene ahí, puede funcionar como palanca y se lo lleva porque está a nivel de tercio medio, ¿sí? Pero vean, aquí es una maravilla, ¿eh? Sustituto óseo, su membrana. Entonces es muy importante todo eso ahí. Hemos hecho cirugía periapical también con aislamiento. Esto fue aquí, antes los jueves les daba, teníamos unas charlas de café con microscopía aquí en la unidad de especialidades odontológicas. Llegó este plebe, ¿sí? Tenía su lesión, ya tenía su tratamiento endodóntico. Aislamos aquí con dique negro. Vean aquí el teflón, cianocrilato y teflón. Abrimos, ¿sí? Esa es una técnica que le aprendí al doctor Koji Kawakami hace años y me gustó, siempre me ha gustado ver cómo sangra y todo y queda aquí en el recipiente, ¿no? Sin ningún problema. Aquí no usamos el FlexTam, que es el dique rosa, ese anterior. Porque no, ese día, no sé qué pasó, se nos olvidó, creo, ¿sí? Pero vean aquí, el dique negro también funciona y se ve muy bien. Ahí estamos haciendo ya la retropreparación, ¿sí? La punta diamantada, una maravilla con el ultrasonido. Aquí hicimos ya lo que es la cavidad y colocamos ahí su retroobturación, ¿sí? Maravillado el plebe ahí. Pueden ver ahí el diente aislado, el diente amarrado ahí con el teflón, ¿sí? Quedó bien, vean. No se contamina, no nada, el paciente muy tranquilo, con la boca cerrada, ¿sí? Cianocrilato, teflón, dique de hule y ganas de trabajar, ¿sí? Un café después y vámonos, ¿sí? Vean. Una maravilla ahí ya para dejar que suturen. A mí me encanta lo que es nylon o vicril 6-0, ¿sí? 8-0. Es una maravilla, ¿sí? Es del tamaño de un cabello, digo, del grosor de un cabello y podemos eliminar todo sin novedad, ¿sí? Es una maravilla eso, ¿sí? Problemas periodontales, más problemas periodontales. Aquí eran más problemas periodontales, ¿sí? Como pueden ver, esta es una paciente joven también. No sé, no sé qué criterios siguieron ahí, ¿sí? Pérdida de dientes, unas restauraciones muy raras, una paciente joven, económicamente bastante potente, y no,
No, no. No resultaba. Vean, su serie radiográfica. Tuvimos que abocarnos a lo que fueron retratamientos, endodoncias, endopostes, para lograr ahí la rehabilitación a nivel ya de canino a canino, para que quedara machine. ¿Sí? Así nos llegó. Si se fijan, bruxismo, ¿sí? El pan nuestro de cada día, los dientes con a nivel incisal, los dientes anteriores e inferiores, una prótesis de metal porcelana arriba muy mala, muy fea, ¿sí? Y ahí van. ¿Sí? Vean la movilidad. Querían que se salvara, pues no, no, no. ¿Sí? ¿Sí? Son muy buenos, pero no. ¿Sí? Pues tuvimos que hacer. Este otro también, un niño de 12 años, con esa lesión, la mandamos a, esa sí le hicimos su tomografía, todavía fue antes de la pandemia. Actualmente el paciente ahorita es más renuente a meterse a un cuarto cerrado de cuatro paredes y sin ventilación y eso. Entonces, digo, hay que modificar ahora el diseño de los consultorios, ¿sí? Hay que tener ventilación para que podamos jugar a gusto. Ahí está la endodoncia, se nos pasó un poco se extruyó un poco de cemento, ¿sí? Ahí quedó 6 meses después. A nivel ya de tomografía, ahí sigue. Lo que no mata engorda, ¿no? Se supone que son biocompatibles, no hay ningún problema, no hay dolor, no hay molestia, no hay nada, ¿sí? 14 años, creo, aquí, y vean ya aquí el tercer molar ya viene en friega y con problemas para el segundo molar. Ah, qué chulada, ¿verdad? ¿Sí? Ahí sígueme, sin novedad en el frente. Aquí a nivel casi furca, aquí en el tercio medio de la raíz distal, parte interior, es donde probablemente ocasionó todo el problema periodontal, ¿sí? La maravilla de la tomografía, ¿verdad? Podemos hacer el corte que uno quiera, dominándolo, ¿no? Este otro también, una paciente joven, ¿sí? Con amplia movilidad en los dientes. Aquí tuvimos que hacer milagros, aquí tuvimos que sellar, primero inmovilizar. Por dentro se me cuesta mucho trabajo y aparte se forma mucho sarro, por eso lo hago por fuera. A menos que vaya la ortodoncista y ella me haga la ferulización de los dientes con un alambrito que ellos tienen especial. Pero si no, pues tenemos que echarle trancazo nosotros, ¿no? Igual con al antiguo aquí, grabar, secar bien, grabar su resina, esta cosa que es de un set splint de nylon, una malla de nylon para ferulizar. Es magnífica, barata y muy funcional, ¿sí? Entonces aquí lo ven radiográficamente, sí se visualiza, y ahí vemos la lesión en los dos dientes anteriores. Hicimos todo el procedimiento. Ese es otro paciente también que nos llegó, que perdió, en una mordida perdió. Tiene más de un año no cepillándose adecuadamente por dolor y movilidad, ¿sí? Pues tuvimos que hacer cirugía, ¿verdad? Tuvimos que hacer remodelación de proceso, tuvimos que hacer las extracciones, tuvimos que hacer varias cosas para que quedaran. Vean los dientes, ¿sí? El soporte, son mariconadas ahí de lo que es de soporte dental, y el paciente lo tenía en boca. Es increíble cómo pueden morder una tortilla, pueden comer, o sea, no, no, no. La capacidad del ser humano a veces es increíble así para que pueda todo eso funcionar, ¿no? Y atrogenias ortodónticas, ¿sí? Mi sobrina, 6 años creo que tiene con esos brackets. Nada más era para ferulizar la parte de arriba, no, no, ni siquiera funcionaban como brackets, ¿sí? Pérdida ósea importante, movilidad. Aquí vean la calidad de la fibrosis que tienen estos paquete vásculo nervioso que extraje de los dos dientes, ¿sí? Esa es otra paciente también, vean ahí, ¿sí? Es increíble cómo los movimientos rápidos de los procedimientos ortodónticos ocasionan tantas broncas, ¿sí? Y ahí están también, ¿sí? Esta otra paciente, excelente mi paciente, mujer, no quería perder los dientes, lamentablemente, vean, esto es algo que no se puede salvar, esto olía horrible, ¿sí? Tuvimos que hacer extracción de ese diente, ahí tuvimos que sacarlo, pues el soporte era mínimo, ahí está para afuera, ¿sí? Vean, tejido de granulación a discreción, un montón de tejido de granulación ahí por todos lados, olor y sabor, ¿sí? Tus besos me matan, mi amor, ¿sí? Ahí está, miren. Yo volé con su sonrisa cautivadora, ¿sí? Ese día le hicimos también sus provisionales, ¿sí? No soy bueno haciendo provisionales, pero funcionan, ¿sí? Ahí está ya, cicatrizando, ¿sí?
Cóbole, ella con sus dientes ya restaurados, ahora sí, besable la muchacha, sí, sin novedad y muy contenta. A veces hacemos construyendo sonrisas en una boca sana. Ese es mi lema aquí para el consultorio. Este es un colega, también un compañero médico, sí. Vean los problemas que trae ahí, sí. Se caen solos. Este doctor tuvo un problema de leucemia hace años. Ya se está controlado, pero periodontalmente deja mucho que desear. Se le cayó el diente, el incisivo central número 21 aquí, se le cayó solito. Solito, mire, doctor, vengo a que me lo pegues. No manches, sí. Vean eso. Unos problemas severos ahí, sí. Se caían de las manos. Tuvimos que hacer ahí, quedó en stand-by porque él cree en lo que son las células madre y quedó de llevarnos ahí los resultados. Hasta ahorita no nos lo ha llevado. Fractura de instrumentos. Aquí no se le fractura un instrumento. Hijos de su pulpa de tamarindo los instrumentos, ¿no? Sí, siempre se nos van fracturando y duele mucho. Duele mucho porque es una inversión que está uno realizando. Duele mucho porque es algo que no hay un imán así que lo jale y se salga. Hay que batallar, sí, hay que hacer varias cosas. He visto cursos y he visto compañeros, el doctor Bujanda, que tiene un sistema muy funcional. Siempre es muy importante ver la calidad de las limas, ¿sí? Aquí se me pasó. Y se quedaron las limas más tiempo del adecuado, en el mismo godete donde tengo, en el stand clean donde se dejan. Y vean, hubo corrosión, a pesar de que solo era un contacto mínimo, para instrumentar, ¿sí? Entonces, es increíble cómo el material se corroe y eso después lo llevamos a diente y pues se nos separa, obviamente, ¿no? ¿Cuál es la corrección aquí? Valorar dónde se encuentra el instrumento, dentro o fuera del conducto. Aquí hay varios pasos. Uno, sacarlo, si se puede. O si tenemos la capacidad o la habilidad. Dos, pasarlo. Muy sencillo a veces. ¿Sí? Tres, empujarlo. Y ya más fácil después, quirúrgicamente, hacerla a nivel periapical, la extracción, ¿no? O actualmente, pues, ultrasonido, que es una maravilla también el ultrasonido. Existen diferentes aditamentos ahí para que poder realizar el tratamiento, ¿no? Nivel del conducto. Apical medio coronal. Cada uno tiene su grado de dificultad, ¿sí? Condición, vital o necrótico. ¿En cuál conducto? ¿En conducto único, vestibular o palatino? ¿O en conducto curvo o recto, sí? Muy importante todo eso, ¿sí? Para poder realizar ahí y dar un pronóstico más o menos favorable, ¿no? Si no se puede retirar el fragmento, se puede obturar inclusive con el fragmento. Ahorita en estilo italiano, el doctor Arangunés acaba de presentar un caso de un primer molar superior donde no pudo extraer el instrumento y lo pasó. Es válido, si se queda adentro no hay ningún problema, ¿sí? Me ha pasado y ahí se quedan, ¿sí? O tratamiento quirúrgico, ¿sí? He visto al doctor Carlos Herrera que hace maravillas con, al doctor Bujanda que hacen maravillas con sus instrumentos, sus aditamentos para retirarlos, ¿sí? Somos dentistas, ¿no? No somos magos. Hay que tener esa capacidad de saber y limitarnos hasta dónde podemos lograr sin destruir mucho el diente, ¿no? Porque también es muy importante, ¿sí? ¿De qué sirve sacar un instrumento con una técnica que no era adecuada y debilitemos esa estructura, ¿no? Ese es un caso que me llevaron la semana pasada, antepasada, vean eso. Un instrumento rotatorio que entró machín, vean, ¡pim! Se quedó clavado ahí, ¿sí? Intentamos de todas las formas posibles, de una manera y otra, lo logré pasar. Sí, logramos pasar el instrumento y encontramos otro conducto y por eso logramos. El instrumento se quedó ahí, me da pena, pero no lo pude sacar, sí. Lo intenté de todas las formas posibles y no me salió. Estaba atascadísimo, sí. Entonces, pues se obtura con el instrumento adentro. Eso es lo de menos, sí. No se destruyó tanta sustancia dentinaria, sí, tanto diente, sí. Antes de que me critiquen, sí, fue aislado. Usamos aquí teflón. Y cianocrilato. Machine, ¿verdad? Sí. Vean, una maravilla eso, ¿sí? Ese es un trabajo que hicimos de extracción de un diente con una de las alumnas de la Escuela Militar de Graduado de Sanidad, Diana Saraí, ¿sí? Entonces, se nos presentó este caso. Estuvimos jugando con microscopía, estuvimos jugando con ultrasonido, estuvimos jugando con la paciencia, con el café, otra taza de café, el wiri wiri, y finalmente se logró sacar, ¿sí? Es una maravilla a veces la restauración, ahí está el fragmento, ¿sí? Esto ya fue obra después de la doctora. A veces damos las bases y ellas logran ahí con más paciencia sacar el instrumento, ¿no? Es una maravilla eso.
Este es otro instrumento que se quedó adentro, vean, un molar superior, segundo molar superior. No manchen, ¿sí? Ahí está el instrumento, miren, lo puedes traer, ¿eh? Vean, y ahí está el responsable, ¿sí? Metí esa lima, Wei Wang, hizo un movimiento, se movió el paciente porque estaba hasta atrás el molar y sintió que se ahogaba, no sé. Y sopas que se me fractura, ¿sí? Ahí está. Cuando lo sacamos, todavía para la foto, vean. A veces hacemos cosas buenas, les digo, sí, sin destruir mucho. Entonces es muy importante, ¿sí? La lima era nuevecita, tóxica, libre de pirógenos, una mala técnica de instrumentación, ¿sí? Y ahí quedó selladito, vean. Una maravilla eso, ¿verdad? Este otro también, este es un caso clave, este clásico, este me encanta, ¿sí? Sí, una niña de 15 años que iba ya a sus fiestas y vean, tenía cambios de coloración. Tomamos la radiografía y ¿qué creen? Hay una gauge lidena adentro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues intentamos con cola loca. Empezamos, le cortamos la punta a 4 fresas Grey Gideon, una, 3, 4 y 5, 6, y con eso ya pudimos hacer como un socalito en la parte coronal para que pudiéramos penetrar. Le cortamos la punta a una aguja verde, olvidé el calibre ahorita. Entonces ya con eso le pusimos, secamos bien el conducto, introducimos la aguja con cianoacrilato, tomamos radiografía dentro del conducto y secamos bien para ver que si estaba adentro. Y vean allí, ¿eh? ¿Quién te peina, Lulú? ¿Sí? Ahí quedó adentro, vean, ¿sí? Ahí no falla la tecnología, ¿eh? Ahí lo pudimos sacar. Posteriormente se hizo el retratamiento hasta nivel periapical y ahí quedó, vean. Ahí están abajo, pueden visualizar ustedes aquí la aguja toda churida, toda chueca. Y la lima, la fresa, Gage Liden que tenía adentro, ¿sí? Fascinada. Hicimos su provisional para que se fuera a su fiesta de 15 años, ¿sí? Este nunca lo pude sacar, nunca supe qué era, así me llegó. Una parte muy recta, no sé si sería de una Gage Liden, no sé. Hace años no había mucha instrumentación rotatoria, entonces lo dejé ahí. Me quedó corto el otro tratamiento, a veces se juntan los dos conductos. Aquí algo pasó, esto va a fracasar porque inclusive tiempo después lo vi y había ya una reacción periapical. No, el paciente no aceptó que hiciéramos aquí una premolarización o una hemisección para sacar aquí la parte de la raíz mesial. Este es un colega, un cirujano dentista, llegó con una Gage Liden también adentro. Un segundo molar, vean el tercer molar aquí impactado sobre él, pero está anquilosado el diente. Hicimos muchas maniobras y todo, logramos sacarlo. Aquí ya está, todo esto es, la parte de adelante es MTA con Super Eva y la parte de atrás es el endoposte. Quedó machine. En ese tiempo tenía la facilidad, digo que hemos tenido somos bendecidos, tenemos la ventaja de jugar con rayos X, con microscopía, con microscopio quirúrgico y finalmente con el microscopio electrónico de barrido. Fuimos a jugar ahí con otras cosas y aproveché para llevarme la punta Gage Liden que saqué. Vean, aquí está normal. Lo llevamos a microscopía de barrido electrónico, simple curiosidad, cómo se desgasta por medio del vástago que se introduce para la eliminación de esa pieza. Vean cómo lo desgastamos. Es increíble, ¿verdad? Quedó machín, vean. ¿Sí? Esta es otra pieza también, es una lima larga que se metió. Aquí estaba en el Hospital Militar en Puebla. Entonces, vean aquí también un buen cacho, dicen por ahí, ¿sí? Logramos también con mucha paciencia, mucho trabajo, muchas horas de irrigación, con varias cosas aquí logramos también en el curso, y con este instrumento logramos lograr precisamente, aquí se ve, hasta mero abajo está, ¿ven? Ya cuando ya iba saliendo más, ¿sale? Y aquí está afuera, ¿sí? Afortunadamente pudimos lograrlo, partimos varias fresas, ¿sí? Se nos acabaron varios materiales, pero resultó sin destruir mucho el diente, ¿sí? Cuando me preguntan qué superpoder quería, le dije que quería ser endodoncista, ¿eh? ¿Quién te peina, Lulú? Esta es una profesión muy noble, trabajamos con dolor, trabajamos con el nervio del diente, trabajamos con la parte más sensitiva de una pieza dental, como es más importante lo que se saca que lo que se mete, ¿verdad? Pero, pues, ni modo, hay veces que ya está esa parte que se saca ya no funciona, ¿no? Aquí lo dicen, ¿sí? Para remover, es más importante lo que sacamos que lo que metemos, ¿no? Tranquilo, ¿sí? Somos endodoncistas. Esa es otra pieza también, vean, aquí tenía una, recíproco. Así llegó el paciente.
Hicimos varias chicatanas aquí, partí con un disco de diamante, esta aguja, digo, sí, esta aguja. Igual unas limas, unas fresas de Leiden, perdón, ahorita las van a ver aquí, ¿sí? Logramos sacarla con cianoacrilato, las fresas Greg Leiden, les corté la puntita, aquí vean, está en la punta, ¿sí? Están sin punta, para así las metiendo y hacer un canalito aquí, para que vaya un jacalito, dicen en mi rancho, para que posteriormente, por medio de cianoacrilato, secar bien el conducto con esta punta de la aguja, meterla y poderla extraer, ¿sí? Aquí la vemos, aquí ya no la vemos, yo volé. Y aquí está, miren, esta imagen. No fui yo el responsable, pero sí fuimos el que la sacó, ¿sí? Ahí está, sin novedad, ¿sí? Esta otra también, un trabajo, estaban aquí, llega otro colega y me dice, oye, Doc, acabo de dejar un instrumento adentro. Ah, bueno, yo pensé que era algo leve, ¿no? No manchen, ¿sí? Pero pues el que no comete errores es porque no trabaja, ¿no? Y el chiste, pues tenemos cirugía periapical en segundo año, pues órale, pues podemos hacer en el mismo acto quirúrgico, podemos hacer la extracción del instrumento y podemos realizar también lo que es la obturación. Así marca la literatura, que no hay ningún problema, ¿sí? Vean esto, una Gate Leiden bastante grande, ¿sí? Aquí está, a nivel ya cuando hicimos la separación aquí, vemos a nivel periapical cómo empujamos el instrumento. Y periapicalmente lo extraemos, ¿sí? Ahí mismo podemos hacer lo que es la obturación. Es válido. Y vean, ahí queda ya machín, ¿sí? Este otro instrumento también, ¿sí? Le digo, a veces hacemos cosas buenas. Aquí está. Me lo llevé varias veces. Aquí es un desgaste excesivo a veces de las fresas, de estas limas tipo U. Pero funcionan, ¿sí? Entonces es una maravilla ver ahí cómo sacamos las cosas y las hacemos bien. ¿Sí? No estamos peleando con ningún instrumento. Esos eran cuando empezamos con los ProTaper Next, ¿recuerda? Esto fue de otro colega también. Metemos en la primera, chin, se queda adentro. Instrumentamos la segunda, chin, se queda adentro. ¿Sí? Aquí todavía eran radiografías que se revelaban con revelador y fijador y todo el show, ¿sí? Entonces aquí lo vemos, vean. Ni modo, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que puede uno decir, sí? Pues ni modo, ¿verdad? Caro, pero funcional. Esos ahí se dejan. Tiempo después siguen en boca y el diente asintomático. ¿Sí? Prevención. Hay que revisar bien las limas antes de llevarlas al conducto. No introducir un instrumento con demasiada presión y no introducir una lima si el número anterior no ha trabajado lo suficiente. Mucho ojo, ¿eh? Este es un mix de casos clínicos. Ya casi vamos a terminar, ¿sí? Viene lo más bonito de esto. Aquí es un mix de casos pandémicos. Fractura dental. Una persona de 78 años que llega con su lateral fracturado. ¿Sí? Nos abocamos al problema, aislamiento, a distancia, ¿sí? Open dam, cianoacrilato, su dique de hule, y ahí queda bien, machín. Ahí está, obturado, ¿sí? A nivel periapical tiene una pequeña reabsorción ahí, pero está anquilosado, no hay tos. Este otro también, dos instrumentos separados, ¿sí? Fueron con un dentista, le deja un instrumento, quiere sacar el otro y se asusta y ahí lo deja, ¿no? Entonces aquí ya los pudimos sacar, vean, sin novedad, ¿sí? Aquí estamos trabajando, ensanchamos un poquito más acá arriba para poderlo retirar satisfactoriamente. Es increíble cómo a veces a nivel tercio coronal se complique la extracción de una separación de un instrumento, ¿eh? Le pusimos endoposte de fibra de vidrio y quedó funcional, vean, ¿eh? ¿Quién te peina, Lulú? Este otro también, doctor, vengo porque no quiero perder mi diente. Ya tiene tiempo que se me fracturó. En la Navidad pasada mordí una aceituna y se me fracturó. Enterado. Ese diente, pues ni modo, lo va a perder. Hicimos la extracción. Aquí vemos que venía una semilla de jitomate o de chile, no sé qué traía. Bueno, aquí venía, era vegetariana la señora, se ve. Como lo pueden ver, ¿sí? Ahí venían las semillas empacadas. ¿Sí? Aquí luego está, esta me encantó porque si hubiéramos hecho endodoncia o el que hubiera hecho la endodoncia, vean aquí un conducto por un lado, ¿sí? Yo volé a nivel ya apical visto desde abajo hacia arriba. Vean sus conductos, amplios y todo. Pero este conducto de aquí es el que me llamaba la atención, ¿sí? Buen show aquí, se hubiera vuelto loco el localizador, ¿sí? Este otro diente también, un paciente también de más de 70 años, ¿sí? Otro niño. Entonces también, ese sí tratamos de salvarlo. Llegó con sus dientes y todo, con su prótesis.
aislamos adecuadamente, vean, ese teflón, cianoacrilato, todo se puede aislar cuando se quiere. Y aquí lo tenemos, ¿sí? Hicimos todo el procedimiento y lo logramos, ¿sí? Bastante amplio aquí arriba. Tratamos de rellenarlo ahí adecuadamente para que quedara sin novedad y no quedara tan débil, ¿sí? Pero estaba bien pegado. Este otro también, vean, ¿sí? Fractura también. Todos estos son casos pandémicos. Es increíble cómo ahorita, les digo, la ansiedad hace que se fracturen. Vean ahí cómo van penetrando. Este, se iba a casar. Este era un plebe, menos de 30 años. Tuvimos que hacer una reconstrucción inmediata ahí, con resina y todo, nada más para que al momento que diera el sí, trae cubrebocas, dijo él, no había problema, doc, nomás es la bronca cuando diga el sí y tenga que besar a mi esposa, a la que va a ser mi esposa, ¿verdad? Ya está de casamentero somos, ¿verdad? Vean este otro, también. ¿Cómo es posible que coloquen un puente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades con 2 soportes nada más? Es increíble, vean eso, ¿sí? Y pues ni modo, ¿verdad? Pues la señora pues tiene que comer. Entonces, vean, ¿sí? Al morder y todo eso, pues ahí se queda, ¿no? Este otro diente también, doctor, mire, mi diente está ligeramente, la encía se me bajó. ¿Me la puede subir? Hombre, pues esta encía no se puede subir, ¿verdad? Bueno, yo no tengo la habilidad para hacer eso, ¿no? Y vean aquí, ya cuando hicimos la extracción, no nada más pasada la raíz distal, sino las mesiales, las dos raíces mesiales pasadas, ¿verdad? Retiro de endopostes, esa es una maravilla de ver así. El retiro, yo no pongo el poste, pero lo mandan para que uno lo quite. ¿Qué cosas, no? Déjeme ver ahorita que ya se trabó esta cosa, ¿sí? Esperemos que no vaya a fallar, ¿sí? Si yo no puse el poste, ¿por qué lo tengo que poner yo, no? Aquí está, mire. Aislamos, como les he dicho anteriormente, se aísla, es más fácil, es más peladito. Lo ponemos en cámara lenta, ¿sí? Para que vean ustedes ahí cómo es, ¿sí? Así como dice la canción, ¿no? Suave, suavecito, ¿no? O despacito, ¿sí? Ahí le vamos, mira, ¿sí? Primero ensanchamos todo alrededor para que con la misma vibración ultrasónica vayamos desprendiendo lo que es el cemento de los cuales está adherido. A veces es policarboxilato, a veces es ionómero de vidrio, otra vez es un cemento muy raro, ¿sí? Rarísimo, durísimo, ¿sí? Pero vean, una raíz que no está bien instrumentada, una lesión periapical, ¿sí? Un endoposte que cubre adecuadamente, está bien sellado, la verdad, pero o sea, hay que tratar de eliminarlo, ¿verdad? Si yo no lo puse, ¿por qué lo quito yo? Si me lo mandé el rehabilitador, está bien, para la endodoncia. Pero ¿por qué no lo quitaron ellos, Pregúntome yo, ¿sí? Véanlo aquí, ¿sí? Entonces ya, pues, afortunadamente, le digo, no soy muy ortodoxo, yo uso las puntas que ya no me sirven, ¿sí? Las puntas del ultrasonido, entre más jodida esté, a nivel coronal, ya para nivel interior del conducto, pues usamos las adecuadas, ¿no? Como marca la literatura, ¿verdad? Pero a nivel coronal, si esta punta ya dio lo que tenía que dar, pues se va a acabar, ¿verdad? Por lo general, esos endopostes son de metal cerámico, durísimo, ¿sí? Entonces, pues, que se acabe la punta ahí, ¿no? No hay tos, ¿sí? Y aquí estamos quitándolo, ¿sí? Con toda la paciencia del mundo. Si no lo hubiéramos puesto en cámara lenta, pues eso se va en cuestión de segundos, ¿no? Pero vean cómo se va moviendo, cómo va saliendo. ¿Sí? Aquí muy importante, sí, que teníamos buen remanente dentinario para poder hacer. Ahí salió, ¿eh? Yo volé, quien te peina, Lulú, ¿sí? Ahí salió el poste, ¿eh? Sí, sin novedad. Y ahora no brincó el desgraciado, ¿eh? Cuando ahí lo no brinca, ¿sí? Pero veanlo, ahí está, el endoposte sin novedad, ¿sí? Ahí está todavía. Y procedimos a hacer el retratamiento y posteriormente toma de impresión para el poste. ¿Sí? Las Way One Gold son excelentes para desobturar, me encantan a mí cómo desobturan. Las Gaze Liden son excelentes para desobturar, ¿sí? Hay unas que me gustan muchísimo, que son las Profile, unas que las primeras primas rotatorias que empecé a usar. Perdón, ese sonidito así. Pero vean aquí ya un buen tratamiento de conductos radiculares que reúna las características, que se vea radiográficamente, que está cumpliendo como debe de ser en conformación, limpieza y obturación. Ahí está. ¿Sí? Yo volé feo como la fregada del conducto, pero estaba pigmentado, ¿sí? No había problema, ¿sí? Este otro también, yo no lo puse, mándale endodoncia para que se lo quiten. ¡Ay, hijo de su madre, sí! A empezar a desgastarlo con fresas, con ultrasonido, tratar de pasarlo y finalmente sacarlo, ¿verdad? Paciencia, serenidad y paciencia, ¿sí? Ahí la llevamos. Este otro diente anterior también, mujer,
Una pizca aquí, dicen en mi rancho, de gutapercha a nivel periapical, pero vean, está anquilosado, sano, no se ve ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal a nivel periapical, y pues a retirar el endoposte, ¿verdad? ¿Sí? Y hacerle la reconstrucción. Aquí lo rellenamos con, aquí está ya sin endoposte, y aquí está con un poste de fibra de vidrio y un pseudomuñón para que ya se encarguen los demás ahí de la elaboración. Igual este otro, vean, un mini endoposte y lograr precisamente una instrumentación y obturación adecuada a nivel periapical. ¿Sí? Igual, aquí, ¿sí? Bien aislada y todo, es aquí en dos patadas salió. ¡Qué hombre! Ese sonido me encanta, ¿sí? Vean, ¿sí? Una maravilla, ¿sí? Aquí, San Judas Tadeo te proteja, ¿sí? No, hombre, es una maravilla. A veces encomienda uno a los santos, ¿sí? Santa María, dame puntería. Conductos curvos, ¿sí? Esto es muy importante también. Esto no se trata nada de una idolatría o nada de brujería ni nada de esto. Esto está basado en evidencia. Esto está basado precisamente en el conocimiento adecuado, en la técnica correcta, no lograr una ofrenda para que nos salgan bien las cosas. No, confíen en lo que hagan, ¿sí? Háganse seguros de lo que están haciendo. Sepan lo que están haciendo. Instrumentación con los instrumentos adecuados, ¿sí? El micromotor adecuado, la tecnología adecuada. Recuerden, son coadyuvantes del éxito de su tratamiento para lograr precisamente la satisfacción del deber cumplido, ¿sí? Muy importante todo esto. Estamos basados en ciencia. Todo esto tenemos que conocer. Reacción y contraindicaciones del hipoclorito, magnificación, microscopía, MTA, fibra de vidrio, biocerámicos. O sea, tenemos la capacidad tecnológica y la capacidad cultural y académica para lograr un tratamiento adecuado de todo de lo que hacemos, ¿sí? No somos perfectos. Aquí con el doctor Gustavo Pipita y Eugene Buga fuimos a un curso de instrumentación de conductos curvos. Vean todo esto. Todo se puede hacer. Aquí estamos trabajando con B-Taper. Es una maravilla lo que se puede realizar en conductos curvos, ¿verdad? Sí, es una maravilla, de verdad. Aquí lo ven, ¿sí? Aquí, en primer lugar, felicitar al cirujano que sacó ese tercer molar. Una maravilla, es un pulpo, ¿sí? Medusa. Entonces, vean, una chulada. ¿Y qué creen ahí? Yo le voy a Cruz Azul, que la Cruz Azuleo. Y vean, fracturé en instrumento. Es el colmo, ¿verdad? No les digo, ¿sí? De pena ajena, de verdad, ¿sí? Pero echando a perder se aprende, ¿sí? Aquí estamos, aquí, buenos camaradas, buenos amigos, buenas amistades que se realizan a través de las primeras redes sociales y posteriormente ya físicamente, ¿sí? Entonces, vean esto, la maravilla de los instrumentos, conocer lo que estamos haciendo, dominar lo que estamos haciendo, ¿sí? Llevar a cabo todo lo que es el tratamiento de conductos endodónticos, que únicamente lo podemos visualizar por medio de aparatos de rayos X o el Convin, ¿sí? Y que garantizamos el éxito por el tiempo que permanecen en boca, ¿verdad? Entonces, consideramos que una buena endodoncia es la que se lleva a cabo cuando el diente permanece en boca sin novedad, ¿no? Me encanta la instrumentación manual, la disfruto mucho la instrumentación manual, ¿sí? Duro más tiempo, a lo mejor por eso el éxito está en mayor tiempo, mayor irrigación y pues mayor solvencia para matar los bichos, no sé, pero también me encanta la instrumentación rotatoria, reciprocante. Esto es cortesía. No me acuerdo, creo que eran los instrumentos nuevos de... Este no es un caso mío, pero es un caso que se me hace muy didáctico por la forma en la que está, ¿sí? Pero véanlo, es una maravilla de verdad, ¿sí? Entonces, vean, ya ahorita actualmente pues existen estos réplicas que se pueden jugar, que se pueden realizar. Podemos hacer maravillas con lo que estamos viendo. Podemos restaurar, podemos jugar, podemos dejar el diente en boca más tiempo, ¿sí? Entonces es muy importante aquí. Es un cochinero lo que queda, no sé si se han fijado, ¿sí? Es increíble todo lo que se maneja, todo lo que se destruye, todo lo que se consume, ¿sí? Es un cochinero ya al final del día. Ah, de verdad, ¿sí? Ay, todo eso hice yo. Sí, no, hombre, yo no, sí. Soy un monstruo, ¿sí? Para destruir las cosas en los cursos, talleres que damos, ¿sí? Entonces vean. Primero empezamos muy limpiecitos y muy ordenaditos y todo el show, ¿no? Y al final somos un desastre, ¿verdad? El caos, sí. En el desorden está el caos y el orden, ¿no? Aquí lo teníamos, vean. Al final del día, ¿sí?
Casos clínicos también, donde son retratamientos, donde no terminan todo. Resorciones, no me gustan mucho las resorciones, no confío mucho en que vayamos a realizar un buen tratamiento, ¿sí? A la larga, pues tienden a tener, a continuar ese proceso destructivo de los odontoclastos, ¿sí? Y osteoclastos también muchas veces. El objetivo de todo esto es que el diente a mayor tiempo permanezca mayor tiempo en boca sano, ¿no? La calidad de la obturación la vamos a ver por medio de la radiografía, vamos a ir viendo todo, vamos a ir jugando con todo eso. Traumatismos, eso es una maravilla, los traumatismos actualmente, o se golpean en el metro o los golpean. Esa es una paciente joven que se cayó, no, una paciente de 78 años que se me cayó, déjenme regresarme una antes, ¿sí? Y se le movía todo esto, aquí no se ve, pero vean, se ve, todo esto se le movía. Doctor, se me mueve todo como si fuera una placa. Híjole, con los dedos lo movían, no tuvimos la paciencia para tomar el video, pero tuvimos que hacer extracción en bloque, vean. Es increíble, ¿sí? Cómo se vino en bloque, no afectó seno maxilar, no afectó nada, pero aquí está anquilosado y tiene unas perlas de dentina y de óseas aquí alrededor, ¿sí? Esto nunca iba a salir el puro diente solo, vean eso. Esto saca cada susto luego, ¿sí? Vean. Esto fue una maravilla, esto lo hicimos la semana pasada, quedó muy bien la paciente, ¿sí? Me preocupaba todo eso, pero afortunadamente, no sé, el mismo golpe, no era un golpe reciente, era un golpe ya atrasado, se cayó la paciente, no metió ni las manos, se golpeó lo que fue todo la parte de superior izquierda, y al parecer se desprendió ahí en bloque, ¿sí? Es increíble, vean, así llegó, yo pensé que la había golpeado. No, doctor, desde que me caí, mire, esto me aparece y me desaparece. Recuerden que existen planos aponeuróticos y probablemente había alguna pequeña hemorragia y eso se iba acumulando, iba bajando. Por eso fue que vino, por estética, ¿sí? Esta otra paciente también, yo pensé que le habían pegado, pero dice que se cayó de la bicicleta, 20 años la plebe, se metió un santo trancazo, ¿sí? Vean, aislamos a distancia, igual nuevamente, cianoacrilato, su Opaldam y su teflón. Vean, una maravilla, ¿eh? Todas mis técnicas son híbridas, ¿eh? No tengo una técnica virgen que llego y meto la reciprocante o la rotatoria oscilante, la nada, nada. Todos son híbridas, ¿eh? Metemos de todo, bien sellado, bien todo. Ahí está la pacientísima, encantadísima porque no va a perder los dientes. Le ferulizaron con ese, con los brackets, ¿sí? Aquí la vemos y ahí está el final, ¿sí? Ahorita le están dando seguimiento. Esta paciente le pegó un cabezazo a un caballo. Fue un show todo eso, ¿sí? Bien cerrado el conducto, dos conductos al mismo tiempo. Tuvimos que mandarle tomografía. Fue un relajo, fue un buen show este, ¿sí? Pero quedó también. Ese es un charro. Le pegó otro cabezazo el ganado. Vean aquí cómo se partió con todo y este endoposte que traía. No sé si se oiga, pero ahí van a oír ahorita cómo se queja. Vean cómo supura. ¿Sí? Ahí va, lento. ¿Ah, estás escribiendo? Sí. Qué obole, vean, ahí descansó el paciente cuando rompimos. Ah, sí, se levantó. Sí, vean eso. Sí, es increíble cómo lo tienen así en boca y no se quejan, ¿sí? Varodontalgia, ¿sí? Estos casos clínicos son excelentes. Tres pacientes con varodontalgia que me llegaron en lo que va de este año y el otro, ¿sí? Es increíble cómo se suben a un avión, la cabina presurizada ocasiona, paciente de 75 años, se sube al avión en Monterrey, México, y ¡pum!, algo le truena. Sentí que algo me estrujó, me tronó. Sí. ¡Santo Dios! Sí, aterriza, me habla por teléfono y la vemos. La desinfectamos, tenemos una máquina que echa humito. Y entonces desinfectamos bien a la paciente, quién sabe qué bichos traería, pero traía mucho dolor. Entonces, yo le tengo miedo, la verdad. Yo sí le saco el coronavirus, pero pues un montón de cloro, ¿sí? Y alcohol, no, hombre, ¿sí? Besable quedó la paciente, ¿sí? Vean eso, ¿sí? Partido por completo a la mitad del diente en pleno vuelo, ¿sí? Dolor exquisito. Fue atendida ahí mismo, ¿vean? Un cochinero que traía ahí, ¿sí? Los datos clínicos, que es la varodontalgia, es un dolor por la presurización de la cabina del avión, ¿sí? Esto lo quiero documentar, me da flojera a veces porque pero vamos a ver qué show, tres casos clínicos en lo que va de diciembre para acá. Este otro igual, de repente sintió que se le inflamó el paladar, ¿vean? Un cochinero que sale también de ahí, este no lo perdió, ¿sí? Tenía ahí mesio, orto y disto, ¿vean?
Luego dice uno, presume ahí, ¿sí? Ríos de irrigación. Yo utilizo ultrasonido para limpiar por dentro, ¿sí? A veces no son ríos de irrigación, pero quedan bien, mire, ¿sí? Entonces, el chiste es que se limpie. El chiste es que quede besable. El chiste es que siga manteniéndose en boca con las condiciones biológicas adecuadas. ¿Vean? ¿Sí? Somos un maestro ideal, ¿sí? Hay veces que hacemos cosas buenas, le digo, ¿sí? ¿Sí? Fisiopatología de la varodontalgia, ¿sí? Reporte de la literatura. Vean esto, este otro caso igual. De repente se le reventó algo por dentro, empezó a tener supuración en pleno vuelo, se movía, llegamos, lo vimos, vean hasta dónde entra el ultrasonido, ¿sí? Hasta adentro, hasta la raíz, vean, y anquilosada por la parte mesial. No se movía, ¿sí? Se movió la corona, ¿sí? ¿Qué hemos aprendido en todo esto, sí? Independientemente de la clasificación, ¿sí? ¿Qué es lo que aprendemos? Básicamente que el diagnóstico son de restauraciones de tratamientos nuevos o restauraciones defectuosas o caries muy profundas que involucran la pulpa, si en caso de que no tengan endodoncia, o pulpa vital expuesta, necrosis, ¿sí? Periodontitis periapical o varosinusitis. Eso también luego que se suben al avión y les empieza a doler lo que es la frente, todos los senos frontales y paranasales, ¿sí? Entonces es muy importante todo eso. El porcentaje es bastante alto, ¿eh? A mí me llega cada caso para la araña que, oh, hijo de su madre, sí. Entonces eso nos pone ahí en un predicamento, ¿sí? Nos pone a tratar de estar actualizados en todo eso, ¿sí? En las causas aparentes, los síntomas, ¿sí? Enfermedad pulpar inducida, enfermedad varodontalgia de periapical directa, ¿sí? O un varotrauma facial. Es increíble, ¿no? Esto es cuando las cosas no salen cuando uno, como uno quiere, pues extracciones, ¿verdad? No somos partidarios de las extracciones, pero pues hay veces que tenemos que hacerlo, ¿no? No hay más, ¿sí? Entonces es muy importante aquí la realización de los tratamientos para que queden sin novedad, ¿sí? Espero no aburrirlos, espero que no estén dormidos todavía, ¿sí? No hace falta el cafecito con el pan. Este es un caso de una niña de 15 años que cometieron la iatrogenia de meterle un endoposte marca Llorarás. Y aquí el problema fue de que se comió lo que fue la parte dentinaria y únicamente dejó todo el metal. Aparte que era, no sé, hubo un tiempo que sacaron uno que se llamó oro japonés. Vean eso, ¿sí? Ahí lo estoy partiendo, ahí lo saqué. Y aparte de hacerlo provisional en ese momento, ¿sí? Vean el diente. No manchen, ¿sí? Le hice un provisional, véanme, me quedó bonito, como un chuponcito, ¿sí? Nomás para fines estéticos, ¿sí? Porque no era para que comieran ni nada de eso. Vean, con el hipoclorito, ¿sí? Visto el microscopio, ¿sí? Óxido. Ya visto el microscopio de electrónico de barrido, les digo que hemos tenido esa facilidad de andar jugando con eso. Endoposte y raíz, sin raíz, ¿sí? Cobre, ya cuando hicimos el examen puntual. Este otro caso también, una paciente de 9 meses de embarazo, mucho dolor, ¿sí? Fracturado. Aquí lo vemos, ¿sí? Completamente, vean todo esto, ¿sí? Tejido de granulación a discreción. Radiográfica, bueno, esto ya no fue radiográfico, perdón. A nivel de microscopio electrónico de barrido, vean cómo se ve. Vean, aquí ya se perdió el cemento, ¿sí? Se ve ya lo que es más allá de lo que es hasta el infinito y más allá, vean, ¿sí? La raíz pelada, ¿sí? Y aparte vean aquí cómo se ve. Una maravilla, ¿sí? Una maravilla porque ahí se ve todo, ¿sí? ¿Sí? El mesio bucal. Vean, completamente denudado ya sin protección cementaria, sin tejido de cementario, ¿sí? Esto no es nada de brujerías, jóvenes, colegas, compañeros, endodoncistas, colegas dentistas, es falta de confianza en el cirujano dentista cuando no sabemos hacer las cosas y exponemos nuestras dudas delante del paciente. Yo lo podría hacer, yo lo llevaría a cabo, sí me quedará bien. No deben de vernos como una amenaza a nuestra persona, deben de vernos como alguien que vamos a solucionar un problema, ¿sí? ¿Cuál es el control? Debemos de tener un control adecuado para tener el éxito. Diagnóstico y plan de tratamiento, una buena historia clínica, un buen consentimiento informado, ¿sí? Para no tener ningún problema a nivel institucional en ninguna parte, control del dolor, aislamiento, acceso, longitud de trabajo, preparación bioquímico-mecánica, control de la infección, la obturación finalmente y revisiones periódicas, ¿sí? Aquí lo vemos, es una maravilla todo esto, cómo vamos realizando todo, la supuración, la instrumentación, el MB2, el MB1,
casi todos los molares tienen cuatro o más conductos, ¿eh? Es una maravilla ahí ver cómo los vamos descubriendo, ¿sí? Hay que mantener la calma, no se aceleren, somos endodoncistas, ¿sí? Los caminos de la pulpa no son como yo pensaba, esto es un relajo, entonces hay que ir viendo, ¿sí? Bendito seas México, ¿sí? De verdad, somos bendecidos, tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos buenos compañeros, contamos con la tecnología, dominamos la tecnología, antes de que la tecnología nos domine a nosotros. Es una maravilla esto, ¿sí? Al iniciar este tema, pues es enfadoso, ¿verdad? Y al finalizar, más todavía, ¿no? Porque no sé si les satisfaga, hago las cosas de acuerdo a como me gustan a mí y espero que les guste a ustedes. Espero que hayan disfrutado, como yo, la realización de esta plática. Mi mente alerta y mi visión clara, ¿sí? Eso es lo que le pido todos los días, ¿sí? A veces jugamos, somos bendecidos, digo, hemos jugado con lo mejor de lo mejor. Entonces, es una maravilla realmente, me siento bendecido, tengo una familia excelente que me apoya en todas mis locuras, hemos jugado con todos, hemos jugado con lo mejor de lo mejor. Siempre que enseñas, enseña también a dudar de lo que enseñas. Muy importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque no todo lo que uno enseña es de acuerdo a las bases que yo creo y tengo. Y vamos investigando y todos, pero eso es para que ustedes ampliarles su universo y su horizonte, ¿sí? Pues estamos a sus órdenes, doctores. Este es mi correo. Ese es José Octavio Pérez Ceballos, mi Facebook. Ese es para cotorrear, ¿sí? A veces hiero susceptibilidades de gente que no entiende que el Facebook es para cotorrear. Y Endo Pérez Cep, Instagram, ahí sí pongo cosas más serias. A veces también me desplayo, pero esto es un cotorreo, ¿sí? La vida es una tómbola, ¿sí? Hay que disfrutarla, hay que vivirla, hay que gozarla. Espero que haya sido de su agrado, ¿sí? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no es una clase de anatomía ni de endodoncia, es algo lo que vemos clínicamente, lo que realizamos, lo ponemos a su disposición, ¿sí? Estamos en la mejor disposición para ampliar sus dudas o quitarle sus dudas, ¿sí? No somos sabelotodos, pero dominamos el tema, dominamos las cosas, dominamos la tecnología, ¿sí? Somos seres humanos, pensantes y sensibles, ¿sí? Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su paciencia. No tengo aquí la capacidad de ver si ya se me durmieron o qué show, pero esperemos que haya sido de su agrado. Sí, muchas gracias. Doctor José Octavio, ¿nos escucha? Sí, bueno. Perfecto, pues mil felicidades, ¿no? ¿Cómo no? No crea que están dormidos. Todavía tenemos aquí, al menos le estamos escuchando 317 personas. Y tengo que decirle que hay muchísimas, pero muchísimas felicitaciones, saludos de muchísima gente en toda la República, hay gente que también le manda saludos de Argentina, de Cochabamba en Bolivia, de Quito en Ecuador, de Uruguay, de Venezuela. Pero bueno, para no hacer esto tan largo, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. En este caso, la primera pregunta se la hace el doctor Héctor Manuel Morelos Canseco, que le manda saludos desde Villahermosa. Le dice o le pregunta su opinión respecto a si es conveniente seguir siempre las nuevas tendencias o técnicas, aunque las que dominemos nos hayan dado buenos resultados durante muchos años. Como les dije anteriormente, sí, ustedes empleen las técnicas que dominan, ¿sí? Es importante también conocer los avances tecnológicos, ver qué ventajas tiene, hacer siempre una práctica in vitro y en base a eso, pues deducir o ver si tenemos la capacidad de que esas nuevas tendencias funcionan en nuestras manos. Y si funcionan, pues adelante, ¿sí? Hacer una mezcla híbrida de lo que conocemos, de lo que dominamos y de lo que viene adelante. Sí, es parte del show, ¿sí? Renovarse o morir, pero siempre dominando el tema, ¿sí? Siempre, siempre una práctica in vitro en dientes extraídos es lo mejor, porque los dientes estos que son de plástico, anatómicamente vienen muy similares a lo que es el diente natural, pero el plástico siempre llega y se traba, ¿sí? Un diente natural bien irrigado, bien instrumentado, siguiendo todo eso, vamos a ver que es muy diferente, ¿sí? Perfecto. La doctora Karen Montserrat Morán Camacho le pregunta, ¿cómo se clasifican los accidentes endodónticos? Los accidentes pueden ser muy variados, desde la cavidad de acceso, desde la instrumentación, desde la obturación, ¿sí? Hay diferentes, mi clasificación muy personal es desde que abordo al paciente, ¿sí? Desde el interrogatorio para hacer lo que es el aislamiento, la cavidad de acceso, lo que es la anestesia, lo que es la instrumentación,
En este caso les dije yo desde un principio que no iba a seguir los parámetros normales, ¿sí? Íbamos a ir saltando de uno a otro lado, ¿sí? Hay accidentes durante la instrumentación, hay accidentes durante la obturación, hay accidentes durante la preparación de los para preparar endopostes, para retirar, hay accidentes en los retratamientos. Sí, no sigo una clasificación estándar, ¿sí? Sigo en base a la experiencia de lo que me ha dado, de lo que he visto. Perfecto. El doctor Ismael Fragoso González le comenta, soy académico de la FES Iztacala. Entonces, aún conociendo el tipo de microorganismos en las necrosis pulpares, ¿la sugerencia es no mandar antibióticos? No. Por eso le dije, muy específico todo esto, ¿sí? Si hacemos una buena instrumentación bioquímico-mecánica, si logramos desinfectar y si logramos alterar todo a nivel periapical, ¿sí? Le dije muy bien que no es necesario mandar antibióticos en todos los casos. Me duele un diente, mándale amoxicilina. No. Recuerden, actualmente muchos de los bichos ya tienen una capacidad o una resistencia a todo lo que son los antibióticos, ¿sí? Ahora tenemos que hacer una mezcla de antibióticos. O sea, hay que ser muy específicos cuando mandemos si el paciente sistémicamente se encuentra comprometido, obviamente que se va a mandar antibiótico. Si logramos, no logramos estar dentro del conducto y traspasamos los bichos, obviamente vamos a mandar antibióticos, ¿sí? Hay que romper ese ciclo del yin-yang de los bichos que les puse al principio para que podamos lograr precisamente un diente saludable, ¿sí? No en todos los casos se dan, cuando es un diente que tiene una pulpitis, que es un diente vital, aunque sea necrótico y ya tenga un tracto sinuoso, yo no mando antibiótico porque el organismo responde. Al momento que alborotamos todo eso, el organismo responde si el paciente es sano. Si el paciente tiene algún problema sistémico, obviamente vamos a mandar antibiótico, ¿eh? Mucho ojo, ¿eh? Perfecto. El doctor Manuel Morelos le pregunta en relación a los instrumentos, ¿qué opinión tiene para usted las limas Edge X7? Esas no las conozco. Sí, me da mucha pena. Yo hablo de lo que conozco, ¿sí? V-Taper, K3, Wave One Gold, Protaper Gold, todo eso. Yo hablo de lo que conozco. Esas limas no las conozco, no las he usado. Actualmente empiezo a jugar con unas limas que se llaman Fanta. Sí, que también tienen una facilidad así para una flexibilidad y están funcionando bien. Me da mucha pena, pero no las conozco. No he trabajado con ellas. ¿Sí? Perfecto. Hortensia Camacho le pregunta, lo leo tal cual, ¿qué marca es el silacrilato? Es el cola loca, ¿sí? El cola loca común y corriente que utilizamos, ¿sí? Hay un cianoacrilato que se emplea a nivel quirúrgico que no lleva cianuro. Recuerden que cianoacrilato es porque lleva cianuro. Lo uso también para hacer cirugías. Por ejemplo, cuando se corta uno el brazo o alguna cosa, uso cianoacrilato para sellarlo en ese momento, ¿sí? Pero hay un pegamento cola loca especial quirúrgico. Olvidé el nombre ahorita, no lo tengo aquí, se me fue el nombre. Pero es el cola loca, el comercial, el que pega de locura. Claro. En este caso también la doctora Elsa Gabriela Varelo le pide una sugerencia. Dice, doctor, yo soy especialista en endodoncia. He leído artículos que sugieren el uso de biodentín en retroobturación quirúrgica. Considero que el biodentín es excelente medicamento en casos de comunicación pulpar mínima, sobre todo en dientes permanentes jóvenes. Para cirugía apical me gusta más el manejo del MTA por sus propiedades. ¿Qué sugerencia le da? Sí, le digo, usen lo que dominen. A mí, la verdad, yo he tenido muchos problemas para dominar el biodentín, ¿sí? Primero el amalgamador para hacer la mezcla, ¿sí? Después llevarlo a la boca y aparte a nivel radiográfico no es radioopaco y a mí me gusta que brille, que se vea así. Y entonces por eso utilizo mi mezcla de MTA y la mezcla de Super Eva. Eso forma un concreto por completo, pero sí, el biodentín, si dominan ustedes el material en su elaboración para llevarlo a periápice y llevarlo para sellar, es excelente, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Mi problema es que no lo domino en el manejo, ¿eh? ¿Sí? Pero es excelente, biodentín o MTA o Super Eva son excelentes para eso. Últimamente, pues el biodentín pues, es lo más novedoso que hay, ¿sí? Caro, pero bueno, pero yo no lo domino, ¿sí?
No por eso no lo uso. Sí lo usamos, sí, echando a perder se aprende, ¿no? Pero le digo, si ella domina el biodentín, es excelente. Si domina el MTA, también es excelente, ¿sí? Perfecto. Y también la doctora Varelo, le pregunta si tiene conocimiento sobre las limas W3 Pro, que son de reciente introducción, en comparación con las Proteiper Gold. Sí, he jugado con ellas precisamente, sí. Es un material muy similar, yo diría que sería una copia de ellos, y funcionan muy bien. Hasta ahorita lo he usado en conductos rectos, ¿sí? No me he metido a trabajar en conductos curvos, pero funciona muy bien. Me faltaron también ahí algunas imágenes, porque hice una comparación. Actualmente hay muchas limas, Patito, hay muchas limas K que son chinas, y hacía la comparación, no sé por qué no lo copié, hacía la comparación entre limas K Patito y Proteiper y Wei Wang Gold, Patito también, sí, es muy notorio, sí, tengan mucho cuidado con eso porque si es caro, es el bueno, y si es barato, úsenlo con mucha precaución porque probablemente no sea el bueno, sí, vean bien una lima original y una lima imitación, sí. Pero sí, esas las limas que mencionó son excelentes, ¿eh? Me han funcionado bien en conductos rectos. No lo he usado en conductos curvos. Perfecto. Pues bueno, doctor, como preguntas, fueron todas. Hay muchísimos comentarios, dentro de algunos por mencionarlo simplemente. Le dicen qué grato escucharle, ya le hacía falta, a la persona que les comenta, le hacía falta una inspiración como esta conferencia. Muchas gracias. Felicidades porque muestra un gran conocimiento y una gran sencillez y filosofía humana. Y bueno, hay muchísimos saludos de amigos de toda la República que estoy viendo que están llegando más preguntas, apenas les decimos y dicen queremos más. Dice el doctor Manuel Morelos Canseco, ¿actualmente utiliza las gates en los conductos, no solo para desobturaciones? Sí, claro, las gate lasers se pueden usar perfectamente bien en conductos rectos, en la parte recta de los conductos curvos, ¿sí? Las únicas limas que son muy similares son las Lightspeed, que tiene una punta muy similar, pero son de níquel titanio. Entonces, esas sí siguen la curvatura del conducto y son, hace mucho tiempo, eran las únicas limas que podían trabajar muy bien a nivel periapical, ¿sí? Pero sí, las limas gate lasers, con las precauciones debidas, tienen capacidad de corte, no tienen capacidad de penetración y se pueden meter con toda confianza en un conducto, en la parte recta de los conductos curvos, ¿eh? Muy importante, ¿eh? Perfecto. Aquí hay dos comentarios. José Luis Ortiz García dice que isobutil cianocrilato se llama el cianocrilato y el doctor José Francisco nos comenta que el cianocrilato quirúrgico se le llama periodentil. Muchas gracias, porque le digo, se me fue el nombre, sí, pero eso también lo hemos usado. Tengo compañeros que son ortopedistas y que me han regalado de lo que ellos utilizan, y es una maravilla, funciona aún con humedad, en boca, un golpe o una mordida en boca, que una laceración, me ha tocado hacer el afrontamiento de los tejidos blandos con ese material, y es excelente, excelentísimo, La Génesis Saucedo, doctor, buenas noches, excelente plática, felicidades. Y le pregunta, de las limas Fanta que ha usado, ¿cuál les recomendaría? Le digo, nada más usted hasta ahorita un juego, ¿sí? Que eso fue parte de la mercadotecnia que me llegó, pero así para recomendar, no recomiendo hasta que no juegue con ellas, ¿sí? Ya una vez jugando con ellas y todo eso, y si funciona en las manos de cada quien, muy importante, ¿sí? No lo que uno recomiende, sino lo que a uno le funciona, entonces ahí sí sería ya la capacidad para jugar con ellas, ¿De acuerdo? Perfecto. No me puedo arriesgar a decirle que se las recomiendo, porque nada más he jugado con unas, ¿Sale? Ok, aquí hay una otra recomendación, la doctora Carla Martínez. Dice, doctor, voy comenzando con este amor a la endodoncia. Un consejo, ¿qué técnica utilizar? ¿Cuál le recomienda a usted? Pues, mire, es que de recomendar técnicas, como yo fui maestro de instrumentación rotatoria, les enseñé todas las técnicas y les dejaba a su libre albedrío las que le funcionaran. A mí me funcionan muy bien, independientemente de que fui
entrenado por ellos en este Way One Goal, me funciona bien, técnica híbrida, me funciona muy bien la Reciproc, me funciona muy bien este V-Taper. Estas limas Fanta, las que empecé a utilizar fueron para jugar con ellas, las Rotary AF, ¿sí? Le gustó para jugar, no le he hecho nada más en conductos de central y lateral superior, y eso porque en la fotografía se ve divino ahí cómo se ven las estrías. No sé si vieron varias fotografías ahí de cómo meto las Way One Goal o las V-Taper, y es una maravilla, o inclusive las limas K, como bien aislado el diente y sobresale la pura lima, eso se ve perrón, ¿sí? Y funciona, ¿sí? En conductos curvos no lo he usado, ¿eh? Pero le digo, no recomiendo nada de eso, porque para recomendar algo tienen que jugar. Recomiendo lo que he usado, ¿sí? Perfecto. El doctor Benjamín Mena Mesa le pregunta, ¿con qué líquido mezcla el MTA y el Super EVA? El Super EVA ya viene con un compuesto especial, que por cierto, ahorita en ese mismo, en el gotero, en el frasco gotero, se lo comió el plástico y se expuso. Ahorita ya tengo algunos amigos que les he pedido en Estados Unidos, $100, ¿vale? No es el precio, es la dificultad para conseguirlos. Tengo suficiente polvo, pero ya no tengo líquido suficiente, ¿sí? Y el ¿cuál otro me dijo? MTA. El MTA viene ya con su compuesto, ya, viene con su líquido especial para su mezcla. Primero mezclo el MTA con su líquido y sus indicaciones, y posteriormente mezclo el Super EVA y lo anexo, ¿sí? Una vez que ya está realizado, humedezco el conducto, o humedezco porque funcione en base a la humedad, mete usted en la punta principal y de inmediato, en cuestión de segundos, solidifica. Es una maravilla, de verdad, ¿sí? Perfecto. Coral Gutiérrez dice, doctor, buenas noches, gracias por su plática. ¿Podría decirme, cuando se fractura un instrumento, qué es lo que más utiliza para retirarlo? ¿Manual, rotatorio o ultrasonido? Los tres. Manual primero para lograr hacer una patentización ahí a un ladito de ellos, ¿sí? Limas, empiezo desde las 6, 8 y 10, según el nivel. Recuerden que ahí les di una clasificación de según el nivel de dónde se encuentran, ¿sí? Si es tercio medio o tercio coronal, utilizo gauge leading para ir ensanchando poco a poco, y posteriormente meto los aditamentos de ultrasonido para tratar de, en sentido antihorario, irlos jalando. No he hecho el curso con el doctor Bujanda, que es un curso que veo que da muy buenos beneficios. Los anillos Bujanda son excelentes, por lo que he visto. Felicito al doctor Carlos Herrera, que domina bastante bien esa técnica de eliminación y extracción de conductos. Entonces, es una maravilla, ¿sí? Yo lo uso todas las técnicas posibles. A veces no soy muy ortodoxo para hacerlo, pero funciona, ¿sí? Perfecto. Pues bueno, creo que esta fue nuestra última pregunta de la noche. Diana, si me haces el favor de permitir compartir mi pantalla. Doctor José Octavio Pérez Ceballos, voy a hacerle entrega de manera virtual. Ahí ya se estará viendo en pantalla. Un reconocimiento que me voy a permitir leerle. La Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio de Especialistas en Endodoncia AC, otorga el presente reconocimiento al doctor José Octavio Pérez Ceballos por haber sido ponente dentro del programa académico de las conferencias en línea de la Asociación Mexicana de Endodoncia con el tema Complicaciones y Accidentes en Endodoncia. Firman al calce el doctor Edgar Hugo Trujillo Torres, presidente de nuestra asociación, el doctor Jaime Gonzalo Barahona, vicepresidente, Gisela Cañaveras, secretario, y como coordinadores del programa, el doctor Enrique Alejandro Chagoyán y su servidor. Doctor José Octavio, mil gracias por haber participado con nosotros y esperamos tener la oportunidad de verlo en una fecha próxima en una de nuestras sesiones del programa de Educación Continua. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias al doctor Trujillo por la confianza de haberme permitido exponer y platicar esta charla de café, le llamo yo, en la que expongo lo que me apasiona, lo que hago, ¿sí? Somos buenos, no somos magos, ¿sí? No somos presumidos de que nos queda todo bien, ¿no? Tenemos los errores normales de todo ser humano, de todo especialista que trabaja, de todo especialista que tiene sus percances, procuramos resolverlos. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por la confianza, muchas gracias por la invitación, ¿sí?
no tengo el gusto de conocer al doctor, pero tuvo la confianza en mí y eso me dio mucho gusto, ¿sí? No, pues nosotros somos quienes le agradecemos muchísimo el que haya estado con nosotros esta noche. Y pues bueno, como le repito, ojalá y sea esta la primera de muchas participaciones que podamos tener con usted. Hay muchísimos comentarios favorables en el auditorio y pues nuevamente, mil gracias por su tiempo. Igualmente, le agradezco mucho su atención. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por la paciencia, qué detalle. Estamos con usted y en este caso, para todos los que nos están escuchando, vamos a pasar algunos pequeños avisos. Nuevamente les recordamos, hay una fecha límite de inscripción para el curso de actualización en instrumentación mecanizada. Les recordamos, necesitan ser socios para poder tomar este curso de actualización. Y en ese sentido también les recordamos la última oportunidad para cubrir su cuota 2021 en $800 antes del día 20 de abril. Recordarles también, como ya se les había dicho, los artículos para la revista de Endodoncia Actual tienen en pantalla el correo electrónico editoresamese@gmail.com. Y bueno, recordarles también que vayan, nuestro congreso nacional se va a correr para el 2022, del 25 al 28 de mayo. Y por último, recordarles que tendremos una cita el próximo mes, el jueves 13 de mayo, con el doctor Juan Carlos Paz, con el tema de diagnóstico dinámico. Pues amigos, hemos llegado al final de esta sesión y no me resta más que agradecerles, a nombre del doctor Edgar Hugo Trujillo Torres, presidente de la Asociación Mexicana de Endodoncia, y del doctor Enrique Alejandro Chagoyán Benavides, coordinador del programa, su participación y recordarles que tendremos una cita el próximo mes, en que con el doctor Juan Carlos Paz veremos diagnóstico dinámico endorresto. Yo soy Alejandro Espinosa, quien les desea tengan un excelente fin de semana. Y desde la Atenas Veracruzana, Jalapa, Veracruz, me despido deseándoles la mejor de las suertes. Muchas gracias, buenas noches. Diana, el micrófono es todo tuyo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor José Octavio Pérez Ceballos, por esa interesante información. Le enviamos un fuerte abrazo, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señorita, por todo el apoyo tecnológico, ¿eh? A veces no somos muy buenos, pero funciona, ¿verdad? Muchas gracias por su guía y por todo. Al contrario, doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Les recordamos que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI, ya que nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube. Les pedimos por favor ingresar a www.in-mediodental.com e ir al apartado Ir a CADI. Aquí podrán acreditar su constancia de asistencia digital ingresando su correo electrónico, contraseña y el número de la constancia del día de hoy es 1110. Fue un verdadero placer recibirlos el día de hoy en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional. Muchísimas gracias. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias.